Sí. Hola, buenos días. Buenos días, Francisco. Vamos ¿Qué a esperar tal? unos segunditos. Si Sí, quieres, puedes comentar. era Sí, para puedes. comprobar el sonido. Ah, vale. O si quieres también hacer la prueba para compartir pantalla y ver que funciona correctamente, podemos aprovechar antes de empezar la sesión. De acuerdo. Me indica que el anfitrión tiene invalidada la función de compartir la pantalla con los participantes. Un segundito que lo Sí, soluciono. yo soy el anfitrión, tengo validada y si tenéis cualquier problema estaré atento para solucionarlo. Pero ahora todos podéis compartir pantalla y no debería haber ningún problema. Vale. Yo creo que lo veis, ¿no? Vale. Sí, Sí, se ve. se ve correctamente. Pues probado. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Hola, Jesús. Jesús. Buenos días. Nos vemos, nos oímos perfectamente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos a Gonzalo. ¿Organizando hoy la jornada o Inés o quién está? Soy Enrique, estoy yo pendiente de la Ah. asistencia técnica. Gonzalo se conectará también y estará un poco pendiente por si hiciera falta que echara una mano. Vale.
Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Todavía faltan algunos participantes por sumarse a la sesión. Esperamos un minuto, dos minutos y comenzamos. Bien, pues hemos ya y vamos a comenzar la jornada. Muchas gracias a todos los participantes, tanto a los ponentes que estáis aquí hoy con nosotros en esta jornada, como a todos los asistentes a la misma. Esta jornada se enmarca dentro del proyecto de cooperación territorial España-Portugal, INVEC, y tiene por objeto contribuir a informar y sensibilizar sobre las oportunidades que ofrece la bioeconomía para reactivar nuestra economía, para mejorar la competitividad de las empresas o para emprender nuevos modelos de negocio. La jornada va a ser grabada, con lo cual, si alguna persona no quiere aparecer,
en la grabación, le recomendamos que mantenga en todo momento su cámara desconectada. Vamos a comenzar, por tanto, con la sesión de hoy, que está dirigida fundamentalmente a las empresas de la provincia de Salamanca, pero evidentemente al ser un evento online lo abrimos también a otras entidades procedentes de otros territorios. En primer lugar, voy a realizar una presentación del contexto en el que se realiza esta jornada, que, como he dicho antes, es el proyecto INVEC. Y a continuación vamos a tener una presentación, una introducción al concepto de la bioeconomía y sus oportunidades para las empresas de la región, incluyendo pues, las tendencias, los estándares, los riesgos, barreras u otros aspectos, a cargo de Dolores Hidalgo, que es directora del área de economía circular de Fundación Cartif. A continuación tendremos una presentación sobre los diferentes instrumentos financieros para la I+D más I que podemos aplicar en Castilla y León a la bioeconomía, para lo cual contaremos con la presencia de José Francisco Diego, que es director territorial del Instituto de Competitividad Empresarial. Y una vez finalizadas estas presentaciones, pasaremos a contar con experiencias de empresas en innovación, en procesos y prestación de servicios y buenas prácticas para la bioeconomía. Son casos de éxito que ya se están aplicando en nuestra región y que, por lo tanto, no estamos hablando de un terreno inexplorado, que estamos hablando de un terreno con mucho desarrollo, es cierto, pero ya existen experiencias pioneras muy interesantes en bioeconomía, como pueden ser la que está desarrollando Aqualia en la depuradora de aguas residuales de Guijuelo. Para ello contamos con la presencia de Marta Casao, que es jefa del departamento de depuración, y con Víctor Monsalvo, que es responsable del área de ecoeficiencia del departamento de innovación y tecnología. Después de su presentación, contaremos con la presentación de la empresa Soleae a cargo de su gerente, Jesús Ángel Blanco. Y finalmente contaremos con la presidenta de Por7, empresa de economía social, que es Pilar Rodríguez. Así que vamos a comenzar la jornada con esta primera presentación que realizaré yo personalmente como director de programas de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Así que voy a compartir la pantalla. ¿Me podéis indicar que está ya visible? Sí, se ve perfectamente. Lo único, por si quieres ponerlo a pantalla completa. Bueno, es un PDF, yo creo que ya más no podrían hacerlo, vale. Pero bueno, con el programa que tengo no lo voy a poder hacer bien. Muy bien, pues ahora quizás. ¿Se ve mejor? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Pues como decía, el proyecto en el que se marca esta jornada es el proyecto Interreg España-Portugal, proyecto de cooperación territorial financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que se denomina INVEC. El proyecto se enmarca dentro del eje específico de crecimiento integrador mediante una cooperación transfronteriza a favor de la cooperación, la competitividad empresarial, y su objetivo temático es mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las diferentes actuaciones que se van a desarrollar en el marco del proyecto tienen como beneficiarios inmediatos o indirectos a las pequeñas y medianas empresas de la región. El consorcio que forma este proyecto tiene un beneficiario principal y coordinador del mismo, que es el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, y otros beneficiarios en España y en Portugal. Los españoles pues, somos, en primer lugar, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a la que represento aquí hoy, la Diputación de Ávila, la Universidad de Salamanca, para la cual contamos aquí hoy también en la jornada, con Marina Burón, que es el representante de la universidad en el proyecto y con la cual todos los empresarios de Salamanca podéis contactar para las diferentes actividades que se van a poner en marcha
por este proyecto dentro de la provincia. Podéis consultar en el chat su dirección de contacto también para que podáis en cualquier momento plantearle vuestras dudas, vuestros comentarios o las sugerencias, y también para participar en las distintas actividades del proyecto. Además, también tenemos como socios a Fundación Cartí y al Instituto de Biotecnología de León, que es la Asociación de Investigación Inbiotec. Y en la parte portuguesa tenemos al Instituto Pedro Nunes y al Instituto Politécnico de Braganza. Aquí podéis ver las áreas de actuación del proyecto, que en la zona de Portugal pues son las tierras de Trás-os-Montes, Duero, Beiras y Sierra de Estrella y la región de Coimbra. Y en Castilla y León son las 5 provincias que forman parte del territorio de cooperación con Portugal en el programa POCTEP, que son las 2 inmediatamente fronterizas, Zamora y Salamanca, y las 3 adyacentes, León, Valladolid y Ávila. Los sectores a los que van dirigidas las actividades del proyecto INVEC son fundamentalmente aquellos que gestionan o que producen residuos de origen biológico, pero también las empresas que prestan servicios biotecnológicos al conjunto de la sociedad y específicamente a estas otras empresas identificadas, a estos sectores. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción y transformación de biomasa en su concepción más amplia. Y por lo tanto, pues la generación de energía y los bioproductos, lo que se llaman biorefinerías, pues sería un sector en el cual existe un gran potencial de bioeconomía y donde las actuaciones del proyecto pueden ir también dirigidas. Por supuesto, en los sectores primarios, agrario, ganadero, la pesca, entendiendo la acuicultura continental, y todo lo que tiene que ver con el sector forestal, la silvicultura, los aprovechamientos forestales, etc. Tanto en la gestión de las materias primas como en los residuos o subproductos de origen biológico que genera. Por supuesto, la industria alimentaria, como transformadora de todos esos productos del sector agrario, agrícola-ganadero, y también, como decía, el sector biotecnológico con esos servicios de salud animal para la alimentación o para el sector agrario y forestal. El presupuesto del proyecto es de aproximadamente 2 millones de euros y está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y el plazo de ejecución pues, finaliza el 5 de abril de 2022, que bueno, esperamos poder cumplir en esas fechas si no tenemos inconvenientes como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Condicionantes externos que dificultan la ejecución de determinadas actuaciones. Bien, ¿cuáles son los principales objetivos de este proyecto? Que por supuesto tienen que estar y están alineados con las estrategias de bioeconomía y de economía circular de la Unión Europea, de España y también de Castilla y León. En concreto, pues la estrategia regional de economía circular que ya ha sido enriquecida gracias al proceso de participación pública y que ahora está siguiendo la tramitación administrativa final para su aprobación, pues probablemente a finales de este año o primeros del año que viene. Y el programa regional de bioeconomía que está coordinando el Instituto de Competitividad Empresarial en Castilla y León y también la estrategia de bioeconomía para la industria agroalimentaria que coordina el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Alineado con estas estrategias, los objetivos que nos hemos planteado con el proyecto son, en primer lugar, fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, tanto público como privado, en estas áreas, específicamente en bioeconomía, la sensibilización y la promoción de la bioeconomía y también de la economía circular entre las empresas de la región, y también entre otros agentes del ecosistema de la bioeconomía regional, el desarrollo de una oferta regional de productos y servicios de bioeconomía, incluyendo pues, todas las actividades económicas relacionadas con ello, y el fomento de una demanda y desarrollo de mercados relacionados con estos bioproductos o bioservicios.
Bien, sobre indistintamente veréis que estamos mencionando conceptos como economía circular y bioeconomía. Evidentemente, ambos conceptos están ligados a otro más amplio, que es el de la sostenibilidad, basándose en el principio de cerrar el ciclo de vida de las materias primas, de los productos, de los residuos o de la energía. Aplicados a los bioproductos o a la biomasa, pues esto implicaría la recuperación de todos estos productos y su vuelta al ciclo natural como nutrientes, ¿no? Pero en un bypass de aprovechamiento máximo dentro de la economía, un modelo de economía regenerativa que permite que los productos se desarrollen de otra manera, con otros materiales, pero son materiales renovables que al final de su vida útil vuelven al ciclo natural y por lo tanto al ciclo productivo. ¿Qué actuaciones concretas se están desarrollando o se van a desarrollar en el marco del proyecto INVEC? Bueno, en primer lugar, y esto es algo que ya está en una fase muy avanzada, es la caracterización de los recursos de bioeconomía dentro de nuestro ámbito de cooperación territorial y en el caso concreto de nuestra región, en las 5 provincias específicas mencionadas para Castilla y León. En primer lugar, se están identificando cuáles son estos recursos, cuáles son los agentes y las capacidades existentes y las experiencias y proyectos de bioeconomía que se están desarrollando en estos momentos y, por lo tanto, cuáles son los principales puntos de interés y los puntos fuertes de las empresas de la región para desarrollar bioeconomía. Y se han iniciado también una serie de visitas personalizadas a empresas y agentes relevantes de estas áreas de actuación para identificar precisamente estos recursos, ¿no? Y con toda esta información se elaborarán una serie de planes de actuación territoriales para promover la bioeconomía y apoyar a las empresas en su desarrollo. En segundo lugar, en la actividad relativa al desarrollo de la oferta de productos y servicios, se están realizando una serie de jornadas informativas, como es la que nos encontramos hoy. Jornadas que tienen además un enfoque práctico desde la perspectiva de que hay empresas que están exponiendo sus buenas prácticas y sus experiencias ya contrastadas en bioeconomía. Una vez que finalicen estas jornadas, desarrollaremos una serie de talleres formativos específicos para aquellas empresas que han participado en las jornadas prácticas u otras que se quieran inscribir en estos talleres formativos en los próximos meses a partir del conocimiento ya del proyecto y de la divulgación del proyecto que se ha realizado en medios de comunicación y en otros foros. Y finalmente, se van a realizar una serie de diagnósticos individuales a un número limitado de empresas. Diagnósticos sobre su potencial de implantación de bioeconomía y su traslado a un plan de actuación específico para cada una de estas empresas. Como digo, es un número limitado de empresas que se podrán beneficiar de estas auditorías o diagnósticos individuales y de la elaboración conjuntamente con ellos de un plan de implementación de la bioeconomía, para lo cual pues, habrá un proceso de convocatoria que se coordinará desde el Instituto de Competitividad Empresarial. Y en cualquier caso, pues animo a todos ustedes a que estén en contacto o bien con alguno de los socios del proyecto para estar informados sobre cuándo se abren estos procesos y cómo presentar sus muestras de interés para ser beneficiarios de estos servicios gratuitos o bien a través de la página web del proyecto, que es invec.org. Otra actuación o grupo de actuaciones es la creación de un banco de proyectos. En base a este trabajo previo hecho con las empresas a las cuales se les haya realizado el diagnóstico y una propuesta de plan de actuación para implantar la bioeconomía en su empresa, se van a identificar proyectos innovadores o proyectos que generen nuevas actividades productivas. Y estos proyectos también van a contar con el asesoramiento y la monitorización gratuita por parte del proyecto INVEC. No participarán todas las empresas que hayan sido identificadas en la fase anterior, en ese diagnóstico
y en esos planes de actuación, sino solo aquellas en las cuales se hayan identificado proyectos innovadores o de desarrollo de nuevas actividades productivas. Y con ello pues, se generará un banco de proyectos para los cuales se buscará desde el propio proyecto vías de financiación. Se canalizará adecuadamente a estos proyectos para tutorizarlos en el proceso de puesta en marcha, pero lo primero en la búsqueda de financiación. Y finalizado esta actividad del banco de proyectos, se desarrollará la actividad de fomento de la demanda y desarrollo de mercados, para los cuales también a un número limitado de empresas que han desarrollado las fases anteriores se les apoyará en la elaboración de planes individuales de marketing digital para los bioproductos o bioservicios. Y se desarrollará también un proyecto específico de valorización de subproductos y materias primas secundarias de origen biológico para otro número de empresas. Se identificarán pues, cuáles son los principales flujos de subproductos que tienen valor para la bioeconomía en nuestra región y se promoverá su aprovechamiento y comercialización. Eso a través de la actividad C, en la cual se hará un plan de comercialización conjunto de todos los bioproductos o bioservicios identificados en las fases anteriores y para lo cual se contará también con un foro internacional que dé soporte técnico, científico y de experiencias que se hayan realizado, se estén desarrollando en otros países de la Unión Europea y también en otras regiones españolas. Esto es el conjunto de actividades para el cual animo a todos los asistentes a hacer un seguimiento de la página web del proyecto, donde podrán encontrar en cualquier momento siempre la información actualizada sobre cuáles de estas actuaciones se han lanzado, cuáles están en marcha y cómo pueden participar en ellas. Y esto es todo lo que quería contar en cuanto a la presentación y el contexto del proyecto. Como digo, recordar que está la página web a su disposición. Y también, en lo que se refiere a la jornada de hoy, recordar que tienen el chat abierto para que puedan presentar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, que luego más tarde intentaremos ir contestando o bien a través del chat o bien en el debate final que se establezca cuando terminen las diferentes presentaciones de la jornada. Muchas gracias y a continuación vamos a contar con la participación de Dolores Hidalgo, de nuestro socio en el proyecto, Fundación Cartiz, para hacernos una presentación también sobre el concepto de lo que es la bioeconomía, que entendamos bien qué es la bioeconomía y en qué se diferencia de otros conceptos, porque creo que es importante, hay cierta confusión entre lo que es y no es bioeconomía y es importante tener claro el concepto para poder participar de estas actividades. Así que cuando quieras, Dolores, muchas gracias por tu presencia aquí hoy. Gracias, Jesús. ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Como ha comentado Jesús, yo lo que voy a hacer es un poco los conceptos para de qué estamos hablando en el día de hoy. La mayoría de vosotros ya conocéis estos términos, pero bueno, no está de más el poner los puntos sobre las íes, como decimos por aquí, e intentar ver diferencias también entre conceptos que pueden ser similares y que en algunos casos pues, puede dar lugar a confusión. Bueno, respecto al concepto de bioeconomía. En este sentido, bueno, pues conocemos diferentes tipos de palabras que aparecen en cuando nos movemos en estos círculos. Entonces, bueno, la economía, pues digamos que es el origen de todo, es de donde vienen todos los demás términos con los que estamos trabajando hoy en día. Entonces, la economía normalmente, cuando hablamos de economía, sin más, nos estamos refiriendo a los conceptos, al sistema tradicional de la economía, el lineal, el de con unos recursos que metes en un proceso productivo, generas unos productos o generas unos servicios y normalmente pues hay una serie de corrientes que se generan, te guste o no, que hasta hace un tiempo pues eran sin valor, se consideraban una corriente sin valor,
y se les gestionaba como un residuo, que normalmente pues, para la empresa o para que la generaba pues, era normalmente un problema. Este modelo, como ya todos bien sabréis, pues no es sostenible. No es sostenible por dos principales razones. Por un lado, porque es una pérdida de recursos absoluta, entonces y hace no solo ya, si olvidamos el aspecto ambiental, pues el aspecto económico, estás tirando dinero, porque claro, los recursos que metes, las materias primas que utilizas, cuestan tienen un valor económico y estás perdiendo parte de ellas en ese proceso. Pero no solo eso, que también, sino que los recursos no son ilimitados. Entonces, bueno, pues estamos manejando unos recursos que en algunos casos pues allá empieza a haber escasez y no estamos aprovechándolos al máximo. Entonces, por ejemplo, os pongo el caso de uno muy típico que está muy mencionado en estos días, que es el tema del fósforo. El fósforo, bueno, pues según las previsiones que hay, la roca fosfórica, que es la que se utiliza normalmente para hacer fertilizantes, pues debe haber, primero, Europa no tiene, que ya nos afecta, y segundo, pues debe haber previsiones de, aunque varían, pero bueno, lo que más comenta es que hay previsiones para unos 70 años de fósforo. Teniendo en cuenta que si no hay fósforo, no hay comida, porque no hay agricultura, al no haber fertilizantes, no se genera la vida, si no hay ese fósforo, pues es un problema muy serio. Entonces, mientras que tenemos este problema, por un lado, de que se están acabando las fuentes minerales de fósforo, por otro lado, tenemos una cantidad ingente de procesos industriales y no industriales en los que el fósforo pasa y no se aprovecha. Entonces, es otra fuente de fósforo. No pensemos que solo la parte mineral. Entonces, bueno, igual que el fósforo, pues hay otros elementos, ¿eh? Como vemos que esto no es sostenible, pues se introdujo el concepto de bioeconomía circular, que era pues, torcer la línea de la economía lineal y cerrarla para procurar que los recursos que utilizabas pues, permanecieran el máximo tiempo posible en el sistema. Sí, sí, sí. Hola. Tenemos colaboradores. Sí, es que me pillabas que estaba dando una conferencia. Es Jesús, que tiene el micrófono abierto. Para cuando acabe le decimos que lo... Ahora, ya la cerra. Vale. Seguimos. Pasamos de la bioeconomía circular, que es el concepto que más nos de la economía circular, perdón, que es el de abajo, es el que tenéis aquí, a el concepto de la bioeconomía como tal. Pues la bioeconomía como tal está relacionado mucho con la economía y no es otra cosa que aquella economía que está dirigida al sector bio, a todo lo que en su día ha tenido vida o tiene vida, ¿eh? Entonces, toda la economía generada en torno a este concepto es la bioeconomía. Y la bioeconomía pues, ha evolucionado, como en el caso de la economía, a la bioeconomía circular, que es el concepto que nos ocupa hoy, que no es otra cosa que ese ciclo bioeconómico, cerrarlo, para lo mismo intentar maximizar el uso de los recursos y que estos recursos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico. Hay otro concepto de economía circular que os he puesto abajo, tampoco es simplemente para que os suene, que es el de la economía espiral. La economía espiral, lo meto aquí pues un poco para que os suene, porque tampoco es demasiado conocido, pero sí que se está empezando a hablar de él. Es a la economía circular realmente lo que se basa su diferencia en que considera que la economía circular no puede ser circular perfecta. Siempre hay pérdidas por el medio del material. Entonces, que ese círculo realmente es una espiral. Y siempre pongo el mismo caso, el de porque es muy, muy, muy gráfico, que es el de un neumático de un vehículo. Ese neumático de un vehículo, pues durante su vida útil, pierde ciertas partículas en su roce con la carretera, que esas partículas, aunque ese neumático después lo recicles, no vas a poder recuperar. Entonces, esto es las pérdidas a las que se refiere la economía espiral. Si nos vamos a las definiciones oficiales, bueno, pues aquí tenemos la de la Unión Europea, que define la economía circular, empezamos por la economía circular, como el modelo de producción, consumo y que implica una serie de conceptos, o sea, aquí tenemos todos, compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar esos materiales, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que ya es un poco, vayamos el concepto de lo que era siempre, pues, produzco, vendo, tiro, uso y tiro, que era el concepto que teníamos hasta ahora.
sea, se introducen otros conceptos como el alquilar. ¿Por qué comprar una lavadora y en vez de eso no establecer un contrato con el proveedor que me asegure que me la va a mantener siempre en perfectas condiciones y que cuando acabe pues me la sustituye? Y todo eso de forma que el precio final que yo pago por el producto sea el mismo que si fuera una compra. Bueno, pues oye, es algo para pensarse. Entonces, bueno, pues realmente, como os he comentado antes, pues la economía circular lo que busca es eso, mantener el mayor tiempo posible los materiales, los recursos en el sistema productivo y generar la mínima cantidad de residuos. También hago la matización porque es la diferencia que luego cuando hablemos de la bioeconomía, que es que la economía circular está centrada tanto en minerales, en fósiles como en biomasa, en todo tipo de materiales. Pues el típico esquema de la economía, uno de los miles que hay circulando por internet, pues la economía circular frente a la economía lineal, con sus diferentes fases, sus diferentes enfoques sobre cómo es el ciclo económico. Y bueno, como veis, la parte de economía lineal muy negra, pues porque ahora está, oye, es que no, ahora ya pues, es un modelo que nos ha venido muy bien a la humanidad como conjunto para evolucionar, pero realmente a día de hoy pues hay que cambiarlo. Y pasamos a la bioeconomía. La bioeconomía, bueno, pues como os he comentado antes, pues es esa economía que está derivada de recursos biológicos renovables. Entonces, bueno, pues ahora como veréis en el esquemita de abajo, pues incluye diferentes sectores. Creo que sí, vamos a pasar a este que es similar y se ve mejor. Incluye diferentes sectores, el más claro es el sector primario, la agricultura, ganadería, pesca y el sector forestal, que son los que generan esa vida que vamos a utilizar después en nuestros productos. Estos elementos que se generan en este sector son transformados, pues bien en la industria forestal o en la industria alimentaria, y se generan una serie de productos. Ojo, muy importante y muy interesante, ya no solo, esto era el concepto tradicional, ahora ya se mete el gestor, el sector de los residuos orgánicos como ya un sector de gran importancia. ¿Por qué? Porque en este, imaginaros lo que tenemos normalmente en nuestras bolsas de basura, productos de todo tipo, materiales de todo tipo, que algunas veces dices, ¡ay, qué pena me da tirar esto! Porque realmente son cosas que sí, que pues las asimilamos, las echamos en el cubo de la basura y dices, es que esto tendría que tener un valor seguramente si fuera tratado de alguna manera. Bueno, pues esos residuos en general con residuos urbanos y lo mismo ocurre con los residuos orgánicos, las cantidades de material orgánico que tiramos a la basura. Bueno, pues esto se ha convertido, se está convirtiendo en una nueva fuente de recursos. Ya hablo de los residuos orgánicos, ya hablo de las aguas residuales en general. Y luego, pues elementos que tradicionalmente pues, no habían sido asociados a la bioeconomía, como pueden ser pues combustibles hechos de materiales de biomasa, por ejemplo, los bioplásticos y otros bioproductos en que su origen es un producto orgánico. Que, bueno, esto parece chiste, para algunos os parecerá chiste, pero es que es un caso real. O sea, lo que no es bioeconomía, pues el imitar a la naturaleza en su actuación, perdón, se me ha ido la luz, tenemos un sensor automático, si no me muevo no me detecta. Lo que venía diciendo, el imitar a la naturaleza también tiene su validez, es otro modelo, pero no es bioeconomía, que es lo que nos ocupa hoy. Simplemente pues hacer esta matización para evitar esa confusión. Y vamos, y ya terminamos con la parte de definiciones, porque si no os voy a aburrir. Un poco también para diferenciar lo que ha habido y ver la evolución que ha habido sobre el concepto de bioeconomía. Estamos hablando de economía circular y todas estas cosas y parece que llevamos toda una vida hablando de estos temas, cuando realmente son conceptos pues, bastante recientes. Daros cuenta que fue en 2013 cuando la Fundación Ellen MacArthur empezó a plantear estos temas de la economía circular, y en aquel momento la bioeconomía circular ni siquiera existía como concepto, ni se hablaba de ella. Sí que se hablaba de la bioeconomía y se consideraba que la bioeconomía era una parte de la economía circular. Esto ha evolucionado y bueno, ya hay dos tendencias. Una que dice, que veis en el centro, que la bioeconomía circular es la suma de la bioeconomía y la economía circular, porque ambas juntas generan unas sinergias en su integración que hacen que la suma sea más
que el todo sea más que la suma de las partes, que es lo que. Pero esta, bueno, es una tendencia, que no es muy aceptada, una definición, perdón. En cambio, a la izquierda es la que realmente es más se acepta en este campo. Y es que la bioeconomía circular es la intersección que existe entre la bioeconomía y la economía circular. Entonces, la economía circular, ¿por qué? Porque la economía circular la puedes aplicar perfectamente a procesos no bio. Pues, por ejemplo, la fabricación de un vehículo. Normalmente bio, ahí hay poco, ¿eh? Pero puedes implantar modelos de economía circular. Y, por ejemplo, también existen procesos de bioeconomía que no tienen por qué ser circulares. Lo que estamos viendo ahora, no creo que todo lo que es... la fabricación de una vacuna es bioeconomía, absolutamente. No creo que todos los grupos que están trabajando ahora en la producción de la vacuna, en la fabricación de la vacuna del COVID, se preocupen en estos momentos por cerrar el ciclo y que no tengan residuos y que puedan aprovechar. Creo que eso no es el objetivo en estos momentos. Entonces, bueno, es bioeconomía y la bioeconomía circular se ha dejado un poco de lado, que luego se puede aplicar en los procesos de producción de esa vacuna. Pero en este momento es una bioeconomía que no es bioeconomía circular. Entonces, en la intersección es lo que nos ocupa hoy. Definiciones, bueno, pues la economía circular, la Unión Europea, veis que no es que se haya vuelto loca y que probablemente para esta definición haya habido reuniones y reuniones y horas de trabajo, ¿eh? No digo que no, pero bueno, la definición que da es que es la aplicación del concepto de economía circular a recursos, productos y materiales biológicos. Y os he querido incluir aquí una definición muy reciente de unos autores que lo que han hecho es... pues juntar, analizar todas las definiciones que han visto en los últimos años en artículos sobre bioeconomía circular y juntarlas, intentar ver las relaciones que había entre ellas y las coincidencias y las diferencias. Entonces, en esta definición que dan Steigman y sus colaboradores, pues destacan dos elementos muy importantes, que es verdad que están muy relacionados con la economía circular, que es por un lado la biorefinería, el concepto de biorefinería, y por otro lado el concepto de proceso en cascada. Y aquí tenemos un proceso en cascada típico. Pues veis que no es otra cosa que intentar aprovechar un material prácticamente al 100%. Vas, por ejemplo, en este caso una biomasa, pues una biomasa... yo tengo una planta en la que tengo puedo extraer unos compuestos que son buenísimos, incluidos en un medicamento o en un elemento de nutrición. Bueno, pues oye, yo incluyo, saco ese preextracto que me interesa y luego tengo el 99,9% del material que no lo voy a utilizar en esto. ¿Voy a tirarlo? No, pues oye, seguimos, bajamos un escalón en ese proceso en cascada. Pues bueno, pues esto me sigue valiendo pues como alimentación y piensos, ¿vale? Pues lo aprovecho en esta línea, alimentación y piensos. Voy a tener otra vez una corriente que no he utilizado. Siguiente nivel, bioplásticos y biopolímeros, que exigen, si te das cuenta, hacia abajo es un poco, disminuye la exigencia en cuanto a requerimientos de calidad y también disminuye el valor añadido del producto, pero sigue siendo un valor interesante. Siguiente escalón, pues un producto y un químico o un biocombustible, elaborado en un proceso. Y como último recurso, con lo que me queda, pues energía y calor. Al ser una biomasa, pues es perfectamente en este proceso. Se aprovecha el 100% del producto o del recurso original sin desperdiciar nada, generando valor en todos los escalones. Bueno, pues este es otro esquema típico de la bioeconomía circular. La verdad es que me ha gustado, es muy bonito el diseño que han hecho, pues es estupendo. Y resalta pues un poco también esto que hemos venido hablando. En el centro, pues el gran origen de la bioeconomía circular. Y luego me gusta porque si os dais cuenta, pues añade la pata esta de aquí abajo, que es todo el tema de la biorefinería que hemos hablado, que es realmente, pues, que también es relativamente reciente este tema, estos conceptos, que ya sabéis que, bueno, viene del tema de las refinerías tradicionales en que se aprovecha absolutamente del petróleo, se aprovecha todo, bueno, pues esto aplicado a productos bio es la biorefinería que tenemos. Y podemos generar pues, productos bioquímicos, biopolímeros, productos alimenticios de gran valor añadido, etcétera, etcétera. Oportunidades. Bueno, aquí os voy a comentar algunos ejemplos también un poco para ver más aplicado lo que acabo de explicaros. Es, por ejemplo, pues la bioeconomía circular aplicada a la industria forestal, quizás
fue una de las pioneras en aplicar este concepto. Aun cuando el concepto no existía, ellos lo aplicaban, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí veis el típico arbolito en el centro con su tronco y sus ramas. Y dices, bueno, pues, ¿qué se hacía tradicionalmente? ¿Qué se ha hecho siempre? Pues lo típico, el procesamiento mecánico para hacer pues, madera, y hago muebles y hago todos y puertas y lo que necesito para, con esa madera. O otro uso tradicional, la combustión directa, la leña, pues, para producir energía. Pero claro, esto, si os dais cuenta, nos quedamos aquí, pues esto es una visión muy lineal del uso de esa madera, de esos productos forestal. Daros cuenta, todas las ramas que salen en esa estrella, entre desfibrado, pulpaje, pirólisis, gasificación, existen una serie de, no voy a entrar en detalle, no os asustéis, pero simplemente para que veáis la posibilidad de procesos diferentes y la cantidad de productos diferentes que podemos obtener. ¿Y qué pasa? Esto no acaba aquí. Si cogemos una de esas líneas, la gasificación, por poner un ejemplo, tenemos todo esto. Entonces, esa cascada que os comenté antes, que era de forma muy general, muy resumida, en forma de pirámide, se puede convertir en esto cuando tú utilizas un trozo de madera como input. O sea, fijaros, con esa gasificación generas un gas de síntesis que luego puedes darle 100.000 vueltas para la generación de infinidad de productos. Bueno, pues este es el proceso de cascada y esto es la biorefinería. En la industria alimentaria, pues también hay muchísimos ejemplos de aplicación de conceptos de bioeconomía circular, que en algunos casos ni se sabía que era eso, porque, oye, yo voy a aprovechar esto al máximo porque mi economía me lo pide. Pues oye, al final estás haciéndolo. Pues por ejemplo, pues en la industria de la leche, el queso y el alcohol, pues para producir ácidos orgánicos y plásticos de base biológica, que eso también es relativamente reciente. Las industrias, por ejemplo, zumo naranja, el zumo, de los zumos de cítricos normalmente, de vino, aceitunas, pues extracción de productos de alto valor añadido. Pues ahora pues, han puesto muy de moda, pues, por ejemplo, los cosméticos a base que incluyen polifenoles del vino, ¿eh? Pues claro, antes era una corriente que se retiraba, que se intentaba tratar y era prácticamente valor cero. Si conseguías poder generar valor cero y que no te costara su gestión, ya estabas ganando. Pues ahora probablemente se ha convertido en una línea de negocio de las empresas, de las bodegas, que nunca lo hubieran pensado. Fíjate, una bodega haciendo cosméticos, pues oyes, es una línea de negocio muy interesante. O el típico en la industria procesadora del pescado, pues hace unos años, bueno, el omega 3 famoso, pues es que estaba en todos los sitios, ¿eh? Cualquier cosa que compraras tenía, hasta una televisión te la comprabas, prácticamente tenía omega 3, todo tenía omega 3. Pues ahí, un residuo de la industria de pesca. Por poneros un caso particular nuestro, pues por ejemplo, pues este es el proyecto Alguicán, que es un proyecto en el que está ahora en ejecución. Pues es una empresa que tenemos de aquí en Valladolid, que se dedica al procesado de frutas y verduras. Bueno, pues esta empresa tiene una serie de, procesa frutas y verduras, lo que hace es cocerlas y envasarlas prácticamente. Entonces, bueno, lo que tienen ahí, que emplean agua, muchísima agua emplean. Y ese agua realmente, pues oye, quitando la del lavado inicial, que se puede arrastrar a algún pesticida, del producto de campo, que viene de campo, pero bueno, el resto es un agua, que es un agua de proceso, que realmente es el equivalente al caldo que tenemos en casa cuando cocemos las alubias verdes, que yo me lo bebo, a mí me encanta. Pero en esto es claro, el volumen que se maneja no es para beberlo, ¿eh? Y a la empresa, pues claro, eso le supone el trabajar con tanto agua, el gestionarla, el tratarla y el depurarla, pues es un dinero considerable. ¿Y que aplicaba la empresa? Pues el tratamiento habitual de un proceso aerobio en el que se genera un fango aerobio que, bueno, que con suerte, si puede, lo valoriza después en una planta de digestión anaerobia para producir metano, que no está mal, ¿eh? Pero bueno, antes que eso, pues dices, bueno, pues en vez de este agua que lo que realmente me tiene es carbono, nitrógeno y fósforo, si en vez de cultivar esa bacteria que sí, que lo absorbe estas materias, pero que no le tengo utilidad, yo cultivo, que hago que sean unas microalgas, que las encuentro en la naturaleza, que son las que se comen ese material, esa materia orgánica, y se comen esos nutrientes, y esa microalga luego la puedo separar y generar un producto de valor. Pues efectivamente, bueno, esta es la planta piloto, es un producto piloto que está en la empresa, y veis aquí arriba, pues el alga, que es este polvito, que este polvo, que no deja de ser proteína pura y dura, pues tiene un valor muy interesante como un pienso. O puede tener valor interesante dependiendo del alga, porque luego, claro, puedes jugar, es muy versátil este proceso, puedes jugar con un tipo de alga u otra,
pues puedes producir diferentes tipos de pigmentos o puedes extraer compuestos de interés. Aquí veis claramente, pues, por ejemplo, esta venía de cocción de remolacha, es roja absoluta, y luego el agua final, bueno, pues la calidad es bastante buena, veis un poco de color, pero es porque el color es bastante escandaloso, es bastante difícil de quitar, pero bueno, ya con eso los niveles de depuración son muy buenos y además generando un producto interesante. Esto era, por ejemplo, una empresa trabajando ella sola. Esta imagen que os pongo aquí lo quiero mostrar como ejemplo de colaboración. Es un elemento muy interesante el que las empresas entre sí contacten, hablen y colaboren cuando, a la hora de gestionar sus corrientes residuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor una corriente que una empresa genera en poca cantidad y no resulta interesante el gestionarla, a lo mejor habla con otra empresa que tiene algo similar y que pueden establecer una relación para hacer un proceso común que beneficie a ambas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que quería poner aquí en ese sentido. Pues aquí hay varias empresas, veis que aparece una industria cervecera, una industria de aditivos alimentarios, que dice, bueno, nosotros tenemos unas corrientes residuales que son bastante, son materia orgánica, vienen de productos vegetales, son bastante compatibles. Bueno, pues vamos a unir fuerzas y vamos a meternos, mira, vamos a llamar a esta empresa que se dedica a hacer procesos biotecnológicos, que nos asesore sobre qué microorganismos podemos utilizar para procesar nuestras corrientes que hasta ahora son residuales. Vamos a darles un valor, ¿vale? Pues oyes, pues este es un caso de empresas que se ponen en contacto y dicen, bueno, pues lo que yo tenía que era un residuo, realmente pues ahora voy a generar una serie de productos con esta agrupación de empresas en que han llegado a un acuerdo para la industria alimentaria, tanto humana como animal. Bueno, pues lo que antes era un residuo, ahora lo voy a valorar. Pues esto es un modelo de muy interesante, que es el de la colaboración entre las empresas. Tema de, por ejemplo, otro caso, también esos proyectos que estamos ahora trabajando, que es el de tema de los fertilizantes, lo que os comentaba antes del fósforo. Hay fósforo en las corrientes residuales, en el agua urbana, en los fangos de las depuradoras, en los estiércoles de los animales, muchísimo, fósforo y nitrógeno. En muchas corrientes, por ejemplo, la empresa que os comentaba antes de procesado de frutas y verduras, hay fósforo, bueno, y nitrógeno. Bueno, pues vamos a extraer esos nutrientes. Un proceso que lleva, por ejemplo, es un proceso que en Estados Unidos lleva bastantes años operativos, pero en Europa pues hasta ahora no había posibilidades de aplicarlo porque no estaba autorizado el utilizar los productos generados en este proceso como fertilizantes, pues es el de la obtención de estrubita. La estrubita es una sal, como la sal común, pero que tiene su composición nitrógeno y fósforo. Y ese nitrógeno y fósforo viene de las corrientes de residuales. Pues veis aquí una plantita piloto, que es una torre realmente, es un proceso relativamente sencillo de cristalización. Tú metes esta, por ejemplo, la veis en negro porque está cargada de purín porcino, y lo que obtienes es una sal que puede ser un componente perfecto para un fertilizante convencional o puedes utilizar directamente. Normalmente lo ideal es completar, pues no tiene potasio, por ejemplo, entonces que forme parte de un fertilizante convencional. Esta, por ejemplo, que veis aquí es bastante oscura porque procede de purín, procede de este proceso, y esta que es blanca, pues proviene de un proceso de tratamiento de aguas urbanas, entonces con diferente color, diferente calidad. Entonces veis que de los residuos, aquí que te generamos de un residuo que podemos generar el nutriente que está en la alimentación, que aquí hemos en la zona de la parte de la agrícola hemos añadido fertilizantes, parte de los nutrientes que se han quedado en la materia orgánica. Igual en esa materia orgánica, esos vegetales o esas hortalizas, o sea, come los animales. Los animales generan unos estiércoles que van. Además, esto lo aprovecha la industria agroalimentaria. Entonces, todo este ciclo que se crea, estas relaciones que se crean entre este tipo de estos tres sectores, están generando una serie de corrientes que son aprovechables. Otro caso, bueno, pues otro de las corrientes. Otro caso, bueno, pues es desde el punto de vista energético, no lo olvidemos, que también es muy importante. Esto es un caso real de una empresa con la que trabajamos, no es empresa, es mexicana, es una empresa mexicana, que, bueno, pues una empresa mexicana, creo que es un modelo que se puede repetir perfectamente en España, tiene vacas, tiene cerdos y tiene vacas, bueno, tiene una empresa, una industria, vamos, tiene una instalación para producir quesos. Y luego, aparte, pues tiene una empresa de logística, es un grupo de empresas, el grupo Serrano, es mexicano. Bueno, pues ellos han decidido
pues en el proyecto que estamos trabajando ahora de colaboración con Latinoamérica, el proyecto Biometrans, pues han decidido pues esos residuos que tenían, esas corrientes residuales, principalmente la del el purín porcino, las vacas no, porque las vacas están libres, entonces es complicado recoger el estiércol, pero el purín porcino, el lactosuero que se le genera en la industria láctea que tienen y algún otro residuo agrícola, pues digerirlos, producir el metano, producir biogás y luego implementar este sistema que veis ahí de extracción del CO, del metano, de ese biogás, para luego meterlo en botellas y alimentar su flota de vehículos. Bueno, pues en esta empresa sus camiones son camiones, no son los típicos españoles, son camiones los americanos, que son bastante, los hay bastante, bastante grandes de tamaño. Pues en estos momentos tienen cuatro camiones que van a biometano, de una flota de logística convencional. Y su idea, por el éxito que ha tenido y porque han visto que el buen rendimiento que da, que el equipo, que funciona bien, que tiene potencia, por ejemplo, nos comentan que quitando los grandes, que sí, los gigantes, los camiones gigantes, que eso sí, en las cuestas, parece ser que funciona mejor el gasoil, el resto pueden hacer el cambio absolutamente sin ningún problema. Entonces, bueno, es una empresa que con un residuo que tenía que pagar por gestionarlo, ahora está alimentando una de las industrias que tiene asociadas. Pues un caso total de éxito. Otro caso, este por ejemplo, lo quería poner aquí porque no solo estamos hablando de lo que es el proceso. Os he hablado antes del bioresiduo, de la fracción orgánica del residuo municipal, del residuo que por ejemplo, generamos en casa como una importante fuente de recursos. Pero, ¿qué pasa? Porque muchas veces pues ese recurso, que puede tener un potencial interesante, está sucio, está mezclado y no lo puedo recuperar. Bueno, pues ya hay iniciativas, esta es una, es un proyecto que también en el que estamos participando, en que se hace un sistema de involucrar al ciudadano para la separación de esa fracción orgánica. Por una serie de, por ejemplo, en este caso, la forma es por una serie, pues una tarjeta, pues como puede ser una tarjeta de crédito, en la que tú se te asocia la basura que estás generando y cómo la estás separando, y con un sistema de puntos que luego pues un buen separador, un buen ciudadano, entre comillas, porque colabora con el reciclaje, pues va a tener una serie de descuentos, pues, por ejemplo, en la entrada del cine, porque he estado todo el mes reciclando muy bien y entonces, bueno, pues hoy tengo este beneficio asociado. Pues es una forma de involucrar al ciudadano y fomentar esta materia prima en origen, que es realmente lo que va a incrementar el valor en el proceso. La bioeconomía en números, bueno, pues estos son ya macrodatos, simplemente para que tengáis unos valores, lo que supone la bioeconomía en la Unión Europea. Veis que en total en 2017, que son los datos más recientes que tenemos, oficiales quiero decir, hay otros valores por ahí lanzando, pero no son tanto de fiar, estos son de la Unión Europea, generaron 2,4 trillones de euros en 2017 de negocio. Y en cuanto a, bueno, esto me olvidaba deciros, y donde veis aquí en el quesito, el más grande es el procedente de la alimentación. En el caso de empleos, pues también un valor muy interesante, 18,5 millones de empleos en la Unión Europea asociados a la bioeconomía. En este caso es la agricultura, por ejemplo, la que más puestos de trabajo aporta. ¿Oportunidades de la bioeconomía para una empresa? La bioeconomía circular. Cuando hablo de economía, la bioeconomía circular más todavía. Es nuevos mercados, bueno, me falta el circular, oportunidades de la bioeconomía circular. Pues nuevos mercados, clientes y segmentos. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, estás realmente, tú tienes, ¿qué le pasa a la bodega que está haciendo cosméticos? Tiene un nuevo producto que ha metido en un nuevo mercado que antes no tenía acceso a él. ¿Qué le pasa a la empresa de las frutas y verduras si empieza a generar algas y las vende para abono animal? Para pienso animal, perdón. Pues está generando un nuevo negocio. Mayor competitividad. Obviamente estás aprovechando los recursos que entran en tu entidad al máximo posible. Y no olvidar la imagen que da la empresa. Una empresa, hombre, pues no olvidemos que el tema, y sobre todo actualmente con las nuevas generaciones que están cada vez afortunadamente más concienciadas con el tema del cambio climático y de que solo tenemos un planeta, etcétera, etcétera, pues esto a la hora, siempre ha sido una estrategia de marketing, pero para las empresas ya nos ponemos en el plano comercial, pero es que ahora más.
Otros aspectos interesantes de la bioeconomía, bueno interesantes, que deben comentarse por el tema de los estándares. ¿Por qué pongo esto aquí? Bueno, pues el tema de la bioeconomía se está desarrollando a pasos agigantados. O sea, cada día hay un nuevo proceso, cada día hay un nuevo microorganismo, una cepa modificada, algo nuevo. Entonces, es muy complicado que el desarrollo de estándares para ver la calidad de ese producto o de ese proceso evolucione a la par. Entonces, bueno, pues los estándares son necesarios porque realmente si esto se transforma en un producto que llega al mercado, el consumidor necesita tener tras un respaldo. Entonces, bueno, aquí es un problema en esos casos en que el va tan lento, o sea, es un proceso lento y laborioso, entonces el desarrollo de un nuevo estándar, y por eso es complicado para las empresas, para las empresas poner sus productos en el mercado. ¿Bien? Estos estándares pues, son necesarios, obviamente, porque dan confianza al consumidor y dan fiabilidad sobre el producto. Barreras, bueno, pues la falta de estándares es una de ellas. Si no tengo una norma que me asegure que este producto es bueno, pues es que yo no sé si fiarme. El coste, bueno, en todo momento hay que evaluar. Yo tengo esta corriente residual, bueno, me puede interesar valorizarla o no. Hay que hacer un estudio, o sea, no porque tenga esto, pues voy a aprovechar, no, pues a lo mejor no te interesa. Medioambientalmente pues vas a hacer muy bien, pero económicamente pues no hay que ser tonto, hay que también pensar en esa parte. Tema tecnológico, lógicamente meterse en estos nuevos berenjenales pues nos requiere normalmente nueva maquinaria, nueva tecnología, que supone una inversión, es algo que también la empresa tiene que valorar. Otra barrera que pueda haber es la percepción del consumidor, pues un tipo de producto, si está hecho de residuos, pues no me gusta, yo no lo quiero, o se proviene de algo que ha sido algo que podía haber ido a cubo de basura y ahora me lo das aquí, encima me cobras, pues no sé. Bueno, pues esto es cuestión de concienciación de la población. Entonces aquí esta parte, sinceramente, pues si no se hace con esa parte de concienciación, es complicado superar esta barrera. Y las barreras legislativas, pues le pasa un poco como a los estándares. Muchas veces pues los legisladores con su buena intención pues pecan de excesivamente prudentes, que eso se traduce en una lentitud. Os hablaba antes de la estrubita que en Estados Unidos lleva utilizándose años como fertilizante, en Europa todavía está en el anexo de una ley de fertilizantes que todavía no está aprobada, que lleva no sé cuántas revisiones y que está inminente, pero lleva inminente hace un año. Entonces, bueno, que va lento el tema. Riesgos, bueno, pues riesgos, pues todos conocemos, por ejemplo, los casos que ha habido de sustitución de terreno que se empleaba para alimentación, para cultivar alimentos, pues porque, bueno, pues los biocombustibles pegaron un subidón, eran económicamente muy interesante generar un producto, vamos, biomasa para producir biocombustibles y sustituyeron cultivos. Bueno, pues esto con los riesgos asociados, bueno, pues falta de alimentos y de deforestación. Bueno, pues esto, obviamente, y esto es algo que no es un riesgo potencial, sino que ha ocurrido en Latinoamérica y ha ocurrido en África, pues oye, hay que hacer políticas activas para evitar mitigar ese riesgo. El tema del que os comentaba antes, cada día hay una nueva cepa, un nuevo microorganismo, una nueva variedad genética de un tomate, pues todo esto, obviamente, bien controlado, es positivo, pero ese control es necesario, ¿eh? Y una falta de control pues puede generar un riesgo porque estás trabajando con temas muy sensibles. Y luego pues otro riesgo puede ser el decir, bueno, pues yo es que voy a usar biometano, que es un combustible pues súper bueno, o biomasa, que es emisiones cero netas, porque ya pues ya no me molesto en reducir, en optimizar energéticamente mi proceso, porque para qué, ya estoy cumpliendo con el medio ambiente. Y bueno, ten cuidado porque el que utilices ningún combustible, por ejemplo, en este sentido, está exento de problemas. Entonces, cuanto menos necesidad, un biometano sigue emitiendo CO2. Es un CO2 que no es tan perjudicial, entre comillas, como el de un combustible fósil, porque se supone que ha sido antes captado para volver a liberarlo y genera ese ciclo, pero bueno, no deja de ser un CO2 que estás añadiendo en este momento a la atmósfera. El carácter ético de la bioeconomía, bueno, pues es otro aspecto a considerar. En principio, a priori, bueno, pues la bioeconomía, como todo, más que carácter ético en sí mismo, está relacionado con la ética del que lo aplica. Entonces, en nuestra mano está aplicarlo bien. Entonces, bueno, a priori la bioeconomía, pues los conceptos de partida son muy positivos
y se busca pues, mantener la que avancen en paralelo sostenibilidad y desarrollo dentro del marco de la ciencia, con lo cual a priori es positivo. Si luego hacemos un mal uso de este concepto, la culpa es nuestra, obviamente. Y como conclusión, pues simplemente pues, poneros esta viñeta que me parece que refleja muy bien en lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando en el día de hoy. Y hemos visto que hay tecnología, que hay sistemas eficientes de gestión, que todo esto lo tenemos. Ahora, hay que aplicarlo y hay que aplicarlo bien y está en manos de todos. Y ya simplemente como diapositiva final, pues os dejo ahí aunque ya la ha comentado Jesús, os dejo la página web del proyecto INVEC, que es en el que se están haciendo todas estas jornadas, en el que se irán actualizando pues, toda la información que se genere del proyecto. Y bueno, mi correo de contacto personal, pues si necesitáis cualquier aclaración sobre lo que os he comentado. Nada más, muchas gracias. Y espero que a pesar de la mascarilla me hayáis escuchado bien. Jesús, no se te oye, no tienes el sonido. Perfecto, es verdad. Muchas gracias a Dolores por su participación y a continuación vamos a contar con la presencia y la intervención de José Francisco Diego Calvo, que es director territorial del Instituto de Competitividad Empresarial, para analizar cuáles son las oportunidades de financiación, los diferentes instrumentos de financiación que podrían ser aplicables a proyectos o productos o procesos de bioeconomía. José Francisco, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Gracias por la excelente introducción que habéis hecho ambos, tanto Dolores como Jesús, en lo que pueda ser el concepto de bioeconomía circular, que es el objetivo de esta presentación del programa INVEC. Bueno, voy a dividir la presentación un poco. El objetivo es que yo pueda hablar de líneas de ayuda específicas que puedan ser aplicables a empresas en todo el ámbito de lo que es la bioeconomía circular. Para hacer ese enfoque de hablar específicamente de líneas de ayuda, voy a dejar para el final hablar de las líneas de ayudas de ICE en el ámbito regional para todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Lo que sí voy a tratar de hacer es un enfoque global de cómo están estructuradas las líneas de ayuda, cómo se focalizan en la economía circular, pero voy a tratar un poco también de ampliar la perspectiva. Vamos a empezar desde el ámbito europeo y acabaremos hablando de los detalles de cada una de las líneas de ayuda que desde ICE se proponen para, entre otras cuestiones y de forma relevante, poder promover lo que pueda ser la bioeconomía circular. De acuerdo, es que voy a ir un poco desde lo europeo hacia lo regional y por lo menos para que quede constancia de determinadas iniciativas que pueda haber a otros niveles, no solo a nivel regional, sino a otros niveles que podrían ser aplicables o podrían ser interesantes para alguna de las empresas de Castilla y León. No puedo menos de insistir en la importancia de lo que es la economía circular, como ya se ha dicho anteriormente, y lo que es la... Siempre hablo de la cascada, sostenibilidad, economía circular, bioeconomía circular, ¿de acuerdo? Dentro de esa cascada, como bien Dolores nos ha un poco enfocado dónde estamos cada uno, hoy puramente el enfoque es más bio, todo lo que pueda ser bioeconomía circular, pues yo creo que vamos a centrarnos en ese concepto. Los conceptos novedosos de economía circular lanzados por la Comisión Europea cuando comenzamos a hablar de los conceptos de economía circular en Europa, estaba claro la reutilización, el reuso, la utilización del nacimiento de los bioproductos, los subproductos, son conceptos que siempre se han estado manejando desde el origen de estas denominaciones. Pero hay un concepto que es absolutamente claro y es que también se ha mencionado, lo que ellos llamaban del from product to service, cómo ir del producto al servicio. Hay modelo de negocio en cómo se van a abordar las cosas, ¿de acuerdo? En muchos componentes, en muchos equipos, en muchos sistemas, en muchas materias primas, estamos acostumbrados a siempre trabajar con el concepto de adquisición, ¿de acuerdo? Adquisición de producto y la evolución del concepto de economía circular está tocando
algo muy relacionado con lo que puede ser la economía colaborativa en algunas cuestiones o la evolución del concepto de negocio. Entonces, el concepto del producto al servicio es algo que está ganando bastante peso en estos momentos y en muchas ocasiones, en lugar de vender un producto como estábamos haciendo anteriormente, estamos vendiendo un servicio. Eso que sirva como ejemplo del cambio del modelo en el cual nos encontramos inmersos. Todo eso acompañado del aporte que nos viene desde el lado de la digitalización hace que estemos en un conglomerado en que, uniendo el modelo de negocio con las aportaciones que vienen desde el ámbito de la digitalización, hace que estemos en una absoluta revolución en estos conceptos. Por tanto, el concepto que antes nosotros siempre teníamos, más proyectos de inversión o proyectos puros de I+D, va cambiando a ofrecer por parte de las empresas otras cuestiones totalmente y radicalmente distintas, que son los que se están demandando en la sociedad actual, que está más digitalizada y con una concienciación mucho más extrema, mucho más interiorizada de lo que pueda ser el concepto de economía circular o bioeconomía circular. Bueno, pues partiendo un poco de todo eso, de esa revolución en la cual nos encontramos inmersos, voy a hablar un poco de líneas de ayuda y voy a empezar hablando de lo que pueda ser el ámbito europeo y después acabo hablando de las líneas de I+D de ICE, que era el título de la presentación que estábamos hablando. ¿Cómo está organizado el tema de ayudas a nivel Unión Europea? A nivel Unión Europea hay diferentes, en temas de ayudas hay como tres sacos fundamentales, ¿de acuerdo? Está el ámbito, lo que llamamos política de cohesión. Está el ámbito de las políticas específicas de I+D que se desarrollan a nivel Unión Europea y un ámbito muy concreto relacionado con lo que pueda ser la cooperación internacional. De lo que nos pueda ocupar hoy, claramente el ámbito de lo que pueda ser el saco de I+D innovación europeo, un saco que se gestione, se decide directamente a nivel de Unión Europea, y hay otro que nos llega más a las regiones, que es el marco de lo que llamamos la política de cohesión, que es el manejo que estamos tan acostumbrados a ver a nivel regional de fondos estructurales de inversión, como pueden ser las líneas de ayuda que gestionamos a través de ICE, pues fundamentalmente a través del programa operativo FEDER, que es uno de los de las patas fundamentales de lo que pueda ser la política de cohesión. Vale, pues entonces vemos que una de ellas nos llega a las regiones vía política de cohesión y vienen con fondos que son regionalizados o nacionalizados, y es de lo que hablaré al final de la presentación, pero hay otro aspecto muy importante, que son fondos específicos que llegan, que se distribuyen en Europa y que se manejan directamente en Europa. Son unos fondos amplísimos para investigación, desarrollo e innovación. Los fondos europeos, para aquellas empresas que pueden estar más acostumbrados al conocimiento de este tipo de herramientas, hay una herramienta que es la que ha estado operativa en el periodo hasta 2020, 2014-2020, que es el programa Horizonte 2020, Horizon 2020, que llamaban por ahí, ¿de acuerdo? Ese programa, en el próximo marco, va a tener su continuación en lo que se va a llamar el programa Horizonte Europa, ¿de acuerdo? O sea, para el marco 2021-2027, la gestión de fondos europeos I+D se va a llamar Horizonte Europa y, desde luego, una de las patas más relevantes, una de las acciones más relevantes para el próximo marco, acorde con los borradores que podamos estar leyendo en la evolución durante los últimos tiempos, es todo lo relacionado con lo que ellos llaman el Green Deal, lo que es el Pacto Verde, donde la bioeconomía circular, donde la economía circular, donde la sostenibilidad tienen un papel fundamental. O sea, en el marco 2021-2027, todo lo que pueda ser investigación, desarrollo, innovación, que se pueda gestionar a través de proyectos europeos, va a ser muy, muy, muy relevante y es algo que habrá que tenerse totalmente en cuenta. Horizonte Europa. No dejo de mencionar algo muy relacionado con la situación que estamos viviendo en estos momentos, con todo lo que es la situación COVID, que son los fondos de reestructuración. Es un saco de fondos bastante relevante en el cual iremos avanzando en los próximos, más que meses, en los próximos días, un poco en el conocimiento más detallado de cómo se van a estructurar este tipo de proyectos, este tipo de fondos dirigidos a estas acciones tan concretas, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es por donde van los tiros a nivel europeo. Los proyectos a nivel europeo, este saco que digo que este tipo de saco de dinero no está regionalizado, como he comentado, es un dinero que se presentan a través de consorcios internacionales. Se exige como mínimo normalmente tres miembros de tres países
miembros o asociados, o sea, tres empresas o instituciones, está abierto a empresas, instituciones, a centros de investigación, a centros, universidades, cualquier organismo privado de investigación, cualquiera de estos agentes puede ser beneficiario formando un consorcio con otros agentes de al menos otros dos países miembros o asociados de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Eso se mueve consorciadamente, es una gestión en la cual desde ICE le podemos enfocar y le podemos ayudar en cómo todo puede ser su tramitación. Hay compañeros expertos en estas circunstancias concretas. Por favor, si alguien quiere enfocarse al tema de proyectos europeos, dense de alta en los grupos de trabajo regionales que tenemos en las diferentes temáticas y recibirán la información especializada de cada una de ellas. Hay un grupo de trabajo específico de medio ambiente, hay un grupo de trabajo específico de aviación, un grupo de trabajo específico de tecnología, información y comunicaciones, a través de lo cual, entre otras cuestiones, lo que queremos hacer es llegar con la información y el conocimiento de ese tipo de fondos que se gestionan a nivel Unión Europea. Y acuérdense la palabra que he dicho, Green Deal. Green Deal es algo que ha venido también para quedarse, como puede ser la digitalización, y va a ser una referencia muy importante para el próximo marco 2021-2027. Bien, es cierto que todas estas cuestiones también tienen una traducción en lo que es el actual marco europeo de Horizonte 2020. De las últimas actuaciones que se están haciendo en Horizonte 2020 es la publicación de una convocatoria relacionada con esto, con el Green Deal, con el Pacto Verde, de la cual tuvimos este martes pasado un infoday regional, una jornada informativa regional para transmitir un poco la información relativa a todos los diferentes tipos de topics, en Europa se llama topic a lo que aquí llamamos convocatoria, ¿no? Pues de los diferentes tipos de topics que se han lanzado en la convocatoria de Green Deal dentro del marco Horizonte 2020. Entonces, esa información la tienen disponible a través de nuestra página web. No obstante, si tuvieran cualquier problema de acceso, pónganse en contacto con nosotros y les remitimos toda la información sobre esa parte del Green Deal relacionado con lo que puede. Hay conceptos muy específicos que pueden perfectamente enfocarse en economía circular o en bioeconomía circular o en cuestiones genéricas como sostenibilidad. ¿De acuerdo? O sea, por favor, utilícennos para ese conocimiento especializado que puedan necesitar de proyectos europeos. Hay otro tipo de proyectos que están en transición entre lo que es europeo y nacional, como son los fondos, los programas LIFE. Es una convocatoria bastante extendida en su uso en Castilla y León. Y la convocatoria LIFE hay un taller de LIFE en las próximas semanas. Hay información en nuestra página web. Son convocatorias que también podrían serles de bastante utilidad. Ese es un tipo de fondos en transición entre lo que posee la Unión Europea y lo que posee la utilización de esos fondos de forma regionalizada o nacionalizada. ¿Vale? No quiero liarles más con esa pata de lo que son fondos Unión Europea relacionados con el ámbito de trabajo en el cual tenemos enfocado el proyecto INVEC, y lo que sí voy a entrar a partir de este momento es hablar de lo que pueda ser más cercano, que son las líneas de ayuda que desde ICE podemos disponer para las empresas y específicamente enfocadas en el ámbito de lo que pueda ser sostenibilidad, economía circular y bioeconomía. Y aquí ya sí es cuando paso a compartir pantalla para poner la presentación que va a ser mi guía para el resto de los 17 minutos que me quedan. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo. ¿Se ve correctamente? Sí, se ve perfectamente. De acuerdo. Muy bien. Pues entonces vamos a empezar desde ICE. El ICE, como comentó Jesús, nosotros formamos parte de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Somos el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León. Lideramos el proyecto INVEC. Lideramos otros proyectos también de Interreg en otras temáticas, como pueden ser digitalización o en otros ámbitos de trabajo, como pueden ser los Digital Innovation Hubs, los ecosistemas de innovación, y también participamos en algunos proyectos europeos en los cuales lo que tratamos es un poco de acercar ese ámbito de trabajo a las empresas y agentes regionales.
habrán escuchado hablar de lo que es la lanzadera financiera. La lanzadera financiera es una herramienta que desde ICE se pone a disposición de las empresas, en las cuales se reciben las diferentes ideas de proyectos que puedan tener las empresas, y lo que se trata es de dar una solución desde los diferentes niveles, desde el ámbito de subvención, desde el ámbito de la financiación, desde el ámbito de los servicios que podrían desde ICE transmitirse para poder acompañar a la empresa en los diferentes estadios en los cuales se están haciendo, si es una startup, si es un programa de incubación, un programa de aceleración. O sea, en ICE estamos estructurados en tres departamentos distintos: un departamento específico de innovación y emprendimiento, un departamento específico de financiación y otro relacionado con la internacionalización. Entonces, dentro de cada uno de esos ámbitos es donde se estructuran los servicios fundamentales que se pueden ofrecer para las empresas. Entonces, la lanzadera financiera se tiene acceso a través de nuestra página web y es una, digámoslo así, es una herramienta de consulta a través de la cual se dirigen las diferentes acciones o actuaciones que desde ICE se les pueden dar. Se estudia el proyecto, se ve la viabilidad técnica, económica, financiera, medioambiental, y en base a eso, y también las cuestiones relacionadas con viabilidad, de estructura, solvencia, riesgo, y en función de eso pues se definen diferentes herramientas. Ahí pueden ver las herramientas fundamentales, las herramientas principales con las cuales podemos trabajar. Se trabajan con temas de garantías a través de Iberaval, FEADER, ICEFEDER, trabajamos con préstamos en condiciones ventajosas para las empresas a través de las diferentes fórmulas. Hay préstamos que vienen de Europa a través del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Europeo de Inversiones, y lo que se hace es que llegan en cascada a nuestra región y se fomenta su participación a través de las herramientas que podemos tener con Iberaval, con Sodical o con herramientas específicas a través del CDTI, como puede ser el Fondo Tecnológico. O sea, lo que quiero es utilizar esta presentación para decirle que hay diferentes tipos de herramientas que pueden ser útiles para las empresas en los diferentes estados en que se encuentren. Bien en un estado de incubación, de aceleración, de escalado, o en empresas maduras que ya pueden estar instaladas y necesitan cosas más concretas. Me voy a focalizar, no voy a hablar específicamente de ellas, pero si en algún momento necesitan alguna aclaración o algún tipo de información adicional relativa a cualquiera de ellas, por favor, pónganse en contacto con nosotros y tratamos de orientar la respuesta. Yo me voy a enfocar sobre todo en lo que son las ayudas ICE a la I+D, que es lo que Jesús en la parte inicial había enunciado al indicar cuál era el título de nuestra presentación. En el apartado otros se habían indicado también, trabajamos directamente a través de algunas líneas con el Banco Europeo de Inversiones, con el Fondo Europeo de Inversiones, y en concreto, pues si necesitan algún tipo de información relacionada con las herramientas de financiación europeas, bien sea Plan Juncker, bien sea la herramienta Innofin o cualquiera de este tipo de acciones, encantados de poderle darle respuesta. Y bueno, pues esta va a ser un poco el slide, la transparencia, en la cual quería transmitirles cómo se organizan las diferentes líneas de ayuda que desde ICE podemos ofrecer a este sector. Pues, ¿no? Tenemos un primer grupo de ayudas, que son las ayudas a proyectos de inversión, otro tipo de ayudas relacionadas a lo que puede ser la I+D de digitalización. Ahí están separadas en dos grupos distintos, normalmente siempre hablamos de I+D de digitalización, y una tercera de internacionalización. Les voy a hablar fundamentalmente del apartado intermedio, las ayudas a la I+D y a la digitalización, y haré una mención específica, por si a alguien le puede interesar, cómo están estructuradas las ayudas a la inversión o ayudas a la internacionalización. También les indicaré que este tipo de líneas de ayuda pueden tener en algunos casos algunas acciones concretas relacionadas con determinados sectores que pueden tener cabida en unos, en otros no, pero que podríamos enfocar a través de otras herramientas que desde la Junta de Castilla y León se ponen a disposición de las empresas, como puedan ser ayudas a través de nuestros compañeros de la Consejería de Agricultura y Ganadería o de los grupos de acción local, o ayudas más concretas a través de entes como pueda ser el Ente Regional de la Energía o a través de otros departamentos de la Junta de Castilla y León. Vale, pues en temas de proyecto de inversión, un poco para que lo puedan tener claro, distribuimos las líneas de ayuda entre creación de empresas, eso es para el inicio de nuevas actividades en Castilla y León, o bien proyectos de inversión en pymes, que pueden ser proyectos de nuevo establecimiento o proyectos de ampliación, modernización en empresas. ¿De acuerdo? La creación de empresas es para proyectos hasta 200.000 euros. Es cierto que fundamentalmente se dirige a los sectores de lo que pueda ser industria transformadora, puramente industrial,
con exclusiones en determinados sectores como puede ser el agroalimentario o el sector primario de materias primas agrarias, agrícolas o ganaderas, ¿de acuerdo? Esa limitación existe tanto en los proyectos de creación de empresas como en los proyectos de inversión pymes. Ya digo, el primero de creación de empresas son proyectos hasta 200.000 euros, el segundo proyecto de inversión en pymes son proyectos hasta 1,5 millones de euros. Consulten con nosotros su actividad concreta para ver si podemos enfocar a través de nuestras líneas de ayuda o tenemos que enfocar a través de otras herramientas que pueden estar disponibles, como he dicho antes, a través de otros organismos que por razón de actividad puedan tocar de forma más detallada ese tipo de actuaciones. La convocatoria de incentivos regionales es una convocatoria en la que ICE es órgano gestor a nivel de comunidad autónoma de unos incentivos propuestos por parte del Ministerio y somos el órgano gestor, son inversiones superiores a 900.000 euros. También en los sectores de actividad tenemos que ver qué sector de actividad nos proponen para ver si puede tener cabida o no tener cabida. Puede haber también limitaciones en lo que he estado comentando en determinadas cuestiones relacionadas con materias primas agrarias, agroalimentarias, lo que técnicamente llamamos en el anexo 1 del Tratado de Constitución de la Unión Europea. Y ahí es donde podemos tener una limitación, consúltenlo con nosotros y tratamos de dirigir la respuesta lo mejor posible. Lo que hablamos de proyectos miner, en Salamanca no nos toca, dado que lo hemos puesto ahí, dado que existen, están participando ahí empresas que no son exclusivamente de Salamanca, para que conozcan ese tipo de acciones, pero proyectos miner no son aplicables en la provincia de Salamanca. Entonces, que ahí tienen como referencia que hay ayudas específicas a la inversión. Me voy a referir al tercer grupo, que son las ayudas a la internacionalización, y después ya me centro más puramente en lo que pueden ser los proyectos de I+D. En temas de internacionalización, lo que se busca es ayudar a salir al exterior a nuestras empresas a comercializar sus productos, sus procesos o sus servicios. Lo que se trata de dar es un soporte bien en la financiación de acciones que puedan tener, que puedan desarrollar en el exterior, como puedan ser participaciones en ferias, como realización de agendas comerciales en el exterior o misiones inversas para atracción de posibles usuarios, de posibles clientes a nuestra región. Eso es un poco lo que se trata de realizar a través de las acciones de internacionalización. Asimismo, existe un soporte a través de promotores de comercio exterior que están ubicados en diferentes zonas que probablemente les puedan ayudar en todas sus acciones que puedan hacer en territorios de destino, a elaborar sus agendas, a conocer cuáles son las formas como se comercializan esos mercados de destino. Seguro que puede ser una herramienta que les puede ser muy útil en sus acciones de internacionalización. Una cuestión muy importante en cualquier línea de ayuda que siempre resaltamos y es, por favor, cualquier línea de ayuda es fundamental que se presente la solicitud antes de iniciar cualquiera de los trámites relacionados con lo que nos vayan a solicitar. Eso es absolutamente fundamental, por favor. Antes de hacer cualquier trámite en una creación de empresas, antes de constituir la sociedad, en un proyecto de I+D, antes de iniciar cualquier tipo de contratación relacionada al proyecto, antes de iniciar el proceso de internacionalización, antes de pedir una patente, antes de pedir cualquier acción concreta de esas, siempre antes de hacer cualquier nada o comprometer cualquier tipo de los gastos relacionados con el proyecto, por favor, es rigurosamente necesario presentar la solicitud. Todas las solicitudes se presentan telemáticamente a través de nuestra página web, que la tienen en la entrada o en el final de la presentación, que estará disponible para ustedes sin ningún tipo de problema cuando acabe la presentación a través de la información de la jornada. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos centrando y ya dejo los últimos minutos para hablar específicamente del objeto concreto de la presentación, que son ayudas específicas a la I+D+I y a la digitalización. ¿De acuerdo? En este ámbito tan novedoso como puede ser la bioeconomía circular, cualquier acción, siempre que ustedes puedan tener personal técnico para desarrollo del proyecto, bien vayan a adquirir la tecnología que se vaya a desarrollar, siempre el tema del concepto de I+D ya saben un poco cómo es. Nosotros, aunque no lo tengamos así definido en nuestra convocatoria de ayudas, las biblias para definir si algo puede ser I+D son, voy a definir el concepto técnico, son el manual de Oslo y el manual de Frascati, que es un poco donde se ubican las definiciones de lo que pueda ser I+D, I+D+I. Nosotros en España siempre ponemos el I+D+I. Cuando estamos hablando en Europa, normalmente estamos hablando del Research and Innovation. Parece que la D queda inmersa con lo que puedan ser las acciones asociadas a la investigación. ¿De acuerdo? Estas acciones específicas de I+D, a nivel Unión Europea y un poco por tocar un concepto que siempre me gusta hablar,
los conceptos de I+D se manifiestan en un parámetro que se llama el TRL. Por si alguno ha leído algún tipo de proyecto europeo, los TRLs, Technology Readiness Level, son los que marcan a nivel europeo dónde estás en el ámbito de la I+D. La I+D no es algo circular, pero sí lo que se trata es un poco de catalogar dónde está lo que estamos haciendo nacer. En Europa el parámetro TRL se mueve desde 1 hasta 9. 9 es un parámetro ya de introducción en mercado y el 1 es la investigación básica. O sea, cuanto más sea el TRL, mayor será el desarrollo que tengamos en lo que estemos pariendo, que estemos prototipando, que estemos haciendo, y cuanto más próximo a 9 sea, significa que estamos más cercanos a la introducción a mercado. Cuanto más próximo a 1 sea, significa que la investigación es más básica, ¿de acuerdo? Investigación básica, aplicada, desarrollo y después llegada a penetración a mercado. O sea, aunque no me gusta hablar del concepto lineal de lo que es el I+D, pero el concepto TRL un poco para que vean por dónde está. Pues entonces I+D lo que trata de cubrir es todo eso, cualquier investigación a desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. ¿De acuerdo? Si tienen en mente, pues cualquier cuestión relacionada con I+D, por favor pónganse en contacto con nosotros antes de iniciar nada, que podremos ayudarles en sus proyectos de investigación y desarrollo. ¿De acuerdo? Ahí siempre matizamos, siempre dividimos. ¿Ustedes tienen capacidad técnica de desarrollo o van a adquirir de externos esa capacidad técnica de desarrollo? Si tienen ustedes capacidad técnica de desarrollo, dirigimos a proyectos de I+D, digámoslo así, promovidos directamente por la empresa. Si no tienen capacidad de desarrollo, porque no tengan personal técnico para promover el desarrollo del proyecto, pues sí pueden ir a una línea en la cual lo que se adquiere es se adquiere el conocimiento por parte de centros tecnológicos regionales o de organismos o centros universitarios regionales que puedan tener el conocimiento suficiente como para poder transmitirlo a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto que en el tipo de empresas que estamos hablando, normalmente las empresas optan, tienen determinado personal técnico integrado en sus plantillas y lo que hacen es presentar sus propios proyectos de I+D, entre otras cosas porque en los proyectos de I+D presentados por las empresas, en que la voz cantante lógicamente es la empresa, hay tres tipos de gastos que pueden ser subvencionables: son los gastos del personal técnico de la empresa directamente involucrado en el proyecto, las contrataciones de colaboradores externos que nos puedan dar un valor añadido al proyecto y cuestiones relacionadas con materias primas relacionadas con la investigación o el desarrollo. Esos son los tres tipos de concepto que se estructuran, que pueden ser subvencionables en un proyecto de I+D. Como estoy hablando de que son proyectos, la primera parte, proyectos en que la empresa tiene capacidad técnica de desarrollo, pues lógicamente tiene personal técnico y lo que sí es quien lleva la voz cantante es la empresa, aunque se auxilie de colaboraciones externas, bien de organismos de investigación, centros tecnológicos regionales o de alguna empresa con el expertise suficiente como para poder esa colaboración. Siempre decimos que esa colaboración tiene que ser inferior al 50% porque la voz cantante es llevada por parte de la empresa. Esos son los proyectos de I+D. Insisto, antes de iniciar cualquier proyecto de I+D en el campo bioeconomía circular, en el campo economía circular o en el campo de la sostenibilidad, por favor, pónganse en contacto con nosotros, que los proyectos de I+D pueden financiar todas las acciones relacionadas con el lanzamiento de ese tipo de nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios o, en el caso de determinados actores, investigación básica o investigación aplicada, aunque el tipo de proyecto que nos estamos encontrando más con empresas en el ámbito de la bioeconomía circular son más relacionados con eso, con parir un producto, un proceso o un servicio. ¿De acuerdo? Y eso es, a grosso modo, lo que quería comentarles de proyectos de I+D. Si no tienen ustedes capacidad técnica para hacer el desarrollo interna en la empresa, podrán ir al tercer apartado, que es transferencia de conocimiento a pymes, la tercera que está puesta ahí, que lo que se trata es eso, lo que he comentado anteriormente, de adquirir ese conocimiento a través de terceros especializados, terceros regionales que están especializados. ¿De acuerdo? Se complementa todas las acciones de I+D con un último cuadro, que es el tema de fomento de la innovación en pymes, que lo que se trata es de financiar acciones específicas relacionadas con la I+D. Pues, por ejemplo, si ustedes van a querer obtener unos incentivos fiscales relacionados con el desarrollo de un proyecto I+D, pues en ese caso lo que podemos financiar son los gastos de consultora externa para que ustedes puedan obtener o bien un acuerdo previo de evaluación, un acuerdo vinculante o bien obtener un informe motivado del Ministerio de Industria para obtener sus deducciones fiscales directamente ante Hacienda. O que están con un tema de patentes, pues también podemos financiarle determinados gastos relacionados con la gestión
con la petición de esas patentes, ¿de acuerdo? No para marcas, pero sí para patentes o modelos de utilizada. O sea, lo que es el cuarto apartado naranja que ven ahí de fomento de innovación en pymes es para todos los servicios relacionados con la I+D, no para el propio desarrollo del proyecto, sino servicios relacionados con la I+D del proyecto. Y, ¿de acuerdo? El apartado de I+D de desarrollo digital lo he dejado para el final, en caso de que vayan a hacer algún tipo de incorporación de soluciones TIC en las empresas. Aquellas empresas que incorporen soluciones TIC, o bien vía ERPs, o bien CRM, soluciones de intranet, industria 4.0, todas estas cuestiones podrán ser financiables a través de nuestra línea de incorporación de TIC en pymes. No es una línea pensada para financiar equipos o software, sino los gastos un poco relacionados con la parametrización específica de una solución informática específica para una empresa. Y proyectos de I+D en el sector TIC. Separamos lo que es I+D en el sector TIC de lo que es I+D en otros sectores. Si hay algún tipo de I+D en el sector TIC, de empresas TIC, lo enfocamos a través de esta línea concreta, en que los gastos subvencionables pueden ser los mismos que he tocado anteriormente. Me quedan 2 minutos y me quedan muchas hojas de presentación, pero no se preocupen, yo el objetivo era hablar específicamente en esta presentación de forma general de las líneas de ayuda. Simplemente les voy a anunciar qué información tienen en la documentación que adjuntamos, a los efectos de que puedan ver detalles de estas cuestiones que he hablado anteriormente. Tienen información específica sobre la línea de creación de empresas, ¿de acuerdo? A quienes está dirigida, nuevos proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Nuevas actividades en Castilla y León, emprendedores en Castilla y León. Proyectos son entre 10.000 y 200.000 euros, unas cuantías de ayuda bastante significativas, 50%, 55% o en algunos municipios mineros, o en el caso de Salamanca, en Béjar, con unos suplementos adicionales derivados de estar incluidos en el programa territorial de fomento de Béjar. Hay la línea que he comentado antes, de proyectos de inversión en pymes, que son proyectos hasta 1,5 millones de euros. Por favor, ahí tienen los sectores indicados, consúltenos determinadas actividades relacionadas con bioeconomía, para ver si pueden tener cabida o no tener cabida, dado que existen limitaciones en lo que llamamos materias primas agrarias, agrícolas, ganaderas. ¿De acuerdo? Ahí tienen los detalles, proyectos entre 30.000 y 1,5 millones de euros. ¿Qué conceptos son mencionables? Son líneas de inversión, son terrenos, obra civil, bienes de equipo, ingeniería. Esas son las acciones. Incentivos regionales es la línea que he comentado el Ministerio, a través de la cual se financian acciones específicas de inversiones superiores a 900.000 euros sin límite superior de inversión. También tenemos que tener en cuenta los sectores de actividad a la hora de definir si es aplicable o no es aplicable. Ahí tienen el resumen de lo que pueden ser las líneas de I+D, que son aplicables a pymes o midcaps. Midcap, el concepto midcap es para empresas que tengan menos de 1.000 trabajadores. El concepto de pyme es más limitado en cuanto al tipo de empresas que pueden ser aplicables, dirigido a todo lo que llamamos nuestra estrategia regional de innovación. La bioeconomía circular forma parte de la estrategia regional de innovación de Castilla y León. Es una de las iniciativas emblemáticas en la revisión de la estrategia regional de innovación en 2018. Ahí tienen, son proyectos entre 20.000 y 700.000 euros. Si el proyecto fuera colaborativo, eso es algo importante, que varias empresas de Castilla y León colaboraran en un proyecto conjunto I+D, eso se incentiva de una forma favorable, no solo en la cuantía del proyecto, que puede llegar hasta 1 millón de euros, sino adicionalmente en que puede tener unos puntos de subvención adicional por ser un trabajo colaborativo. En I+D, cuanto mayor sea el riesgo existente y cuanto mayor sea la colaboración, mejores pueden ser los porcentajes de subvención que tenemos. Ahí los tienen los valores. Los valores para investigación industrial son hasta un 50 o 70% según el tipo de empresa. Cuanto más grande es la empresa, menor es el límite máximo de subvención aplicable. Bueno, en desarrollo experimental, una pequeña empresa, el tope es un 45%. Una midcap, el tope es un 25%. Aquí no entran grandes empresas. Si en proyectos de colaboración podemos tener suplementos de un 15% para aquellos proyectos que se puedan presentar de forma colaborativa entre empresas regionales. Planes estratégicos de I+D es una línea para proyectos de I+D. Necesita el que sea declarado estratégico por parte de la Junta de Castilla y León. Son proyectos superiores a 2 millones de euros. De acuerdo. Esta es la línea que habla de transferencia de conocimiento a pymes. Lo que tratamos de financiar son servicios a la I+D, lo que he hablado de los incentivos fiscales, de las patentes, de las marcas, certificaciones de calidad, certificaciones en ciberseguridad. Todas estas acciones específicas pueden tener cabida a través de esta convocatoria.
Y ahí tienen nuestra página web. El objetivo no era darles todos los detalles de cada una de las líneas, sino transmitirles un poco la generalidad de cómo están organizadas, dónde estamos para que puedan recurrir a nosotros. Estamos ubicados en todas las provincias de Castilla y León, en concreto en Zamora, Salamanca, Ávila, Valladolid, que son las que son aplicables al proyecto INVEC. En cada una de ellas pueden dirigirse a la dirección territorial. Estamos nuestra referencia de contacto en la página web y encantados trataremos de enfocar las propuestas que nos estén haciendo y las líneas de ayuda que podamos poner a su disposición en los diferentes ámbitos, no solo regional, sino el soporte que puede haber también a nivel Unión Europea. ICE es miembro de la red EN, Enterprise Europe Network. Si ustedes quieren hacer algún tema de oferta comercial o de demanda tecnológica a través de la red EEN, diríjanse también a nosotros, porque la red EN es una red no solo europea sino mundial que podría darles bastante soporte en lo que pueda ser el posicionamiento exterior o incluso en el conocimiento de posibles tecnologías que puedan ser aplicables a su sector. Se pueden estirar la caña a diferentes niveles, un poco tanto de ofertas comerciales como demandas tecnológicas que puedan necesitar sus empresas. Y en un ámbito tan dinámico como es el que estamos tocando, sostenibilidad, economía circular y bioeconomía circular, pues puede resultarles de interés. Red EEE. Y yo, por mi parte, con eso terminaba mi presentación. Muchas gracias, José Francisco, por tu presentación. Recordar a todos los asistentes que pueden formular preguntas a través del chat, porque bueno, ya hemos tenido tres presentaciones y pueden, por lo tanto, formularse preguntas o hacer comentarios para cualquiera de los que hemos intervenido. Y a continuación vamos a pasar a las presentaciones de las diferentes experiencias de empresas. Y en primer lugar vamos a contar con la interesante experiencia que está desarrollando Aqualia en la depuradora de aguas residuales de Guijuelo, pero también otras actividades de la empresa relacionadas con la bioeconomía, para lo que contamos con Marta Casao y con Víctor Monsalvo. Cuando queráis, podéis compartir vuestra presentación. Vale, muchas gracias, Jesús. ¿Se me oye? Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la invitación a Aqualia a presentar y a compartir la experiencia del advisor. A ver si soy capaz de... ¿Estoy compartiendo pantalla? Ahora sí, funciona perfectamente. Ahora sí, ¿no? Sí. A ver, se lo pongo en modo de presentación. Vale. Bueno, pues yo creo que el proyecto Advisor aúna un poco todo lo que se ha comentado hasta ahora en las jornadas, ¿no? Es un proyecto de economía circular, es un proyecto de bioeconomía. Y es un proyecto que impulsa pues, la industria regional y de ámbito territorial, transformando pues, lo que hasta ahora han sido llamados residuos en productos de valor añadido, ¿no? En recursos. Es un ejemplo de bioeconomía en la región porque aúna y reúne a todos los actores, ¿no? que pueden estar. Desde las administraciones públicas, como el propio Ayuntamiento de Guijuelo, que es el impulsor de este proyecto, la Junta de Castilla y León, que evidentemente ha apoyado este proyecto y que sin su apoyo sería inviable, impulsa las pymes en Guijuelo, impulsa el motor económico de lo que es la economía de la región y lo junta con la gestión del agua residual del municipio. Aúna el binomio agua-energía, que en los últimos años es un concepto que tenemos todos en mente. Las depuradoras ya no son únicamente lugares donde se depura el agua, sino son industrias donde transformamos residuos en recursos, además de generar un agua de calidad. Aporta una solución integral desde que junta los residuos municipales con los residuos industriales de la región y transforma los residuos en productos de valor añadido, ¿no?
el proyecto y la financiación de la ayuda, pues ayuda a innovar en el sector industrial y a modernizar el tejido empresarial. Y bueno, pues como dicen, del cerdo se aprovecha todo y pues gracias a este proyecto convertimos los residuos del agua residual y los residuos de las empresas de la industria cárnica en energía, en biocombustibles, en biometano, en enmiendas orgánicas y en bioplásticos. Y por supuesto generando un agua de calidad. Luego pasará mi compañero Víctor a explicar los detalles de lo que ha sido el proyecto Advisor, de lo que estamos haciendo en Guijuelo, pero me parece importante situar en contexto y explicar cómo nace este proyecto, porque creo que es lo que le da valor. El proyecto nace dentro como una inquietud del consistorio, que ya estaba desde hace años metido en proyectos de bioeconomía, ¿no? Como el proyecto GIVEP. Nos lo cuenta, nos dice que bueno, pues que estudiemos una solución para tratar los residuos de la comarca en la depuradora, ya que tiene instalaciones que son capaces de tratarlos, y que le demos una solución para fomentar la economía de la industria cárnica, ¿no? La depuradora de Guijuelo fue construida en la primera depuradora en el año 1992, y esta depuradora se quedó muy pequeña enseguida. Nos dimos cuenta que los vertidos que llegaban a la EDAR superaban con creces la carga para la cual había sido diseñada, y en el 2015 se inaugura una ampliación de la planta donde el consistorio apoya y apuesta por dimensionarla con una capacidad extra, es decir, cualquier depuradora de una población de 5.000 habitantes equivalentes, de 5.000 habitantes en Castilla y León, pues tendría una aireación prolongada como era concebida la anterior depuradora de Guijuelo, ¿no? En la ampliación se apostó por una doble tapa para poder asumir y laminar esa carga de los vertidos industriales que sabíamos que llegaba, y se apostaba por hacer una línea de fangos con capacidad suficiente para tratar más carga de la que venía únicamente con el agua residual, ¿no? Y se dota las instalaciones de dos digestores anaerobios. No hay depuradoras de 5.000 habitantes con digestión anaerobia. La digestión anaerobia empieza a ser viable a partir de 50.000 habitantes equivalentes. La situación de partida era que tenemos mucha industria cárnica en la comarca, es el motor económico de la región, pero genera un impacto ambiental importante tanto en cuanto a costes como en cuanto a emisiones, ¿no? En el transporte de residuos, olores, disposición de los mismos, colmatación de vertederos, etc. Y se da la situación de que en el nuevo paradigma de economía circular, pues se ve que estos subproductos pues pueden dejar de ser considerados residuos para convertirse en productos de valor añadido. El concepto de EDAR también evoluciona y pasa de ser un concepto lineal, donde entra agua y sale un agua depurada, a ser concebida como una industria capaz no solo de generar un efluente de calidad, sino de transformar estos residuos en productos de valor añadido. Y las instalaciones de digestión anaerobia son aptas para el tratamiento de los residuos de matadero, según los documentos de mejores técnicas disponibles de este tipo de residuos. Entonces se plantea la idea. La idea es codigerir todos estos residuos en las instalaciones de la EDAR. ¿Qué ventajas tiene la codigestión con lodos urbanos? Bueno, pues si nosotros tratamos los residuos industriales concentrados en una región únicamente por sí solos en un digestor anaerobio, se puede dar el caso que tengan tanta concentración de determinados compuestos, que no es que sean inhibidores, pero en unas concentraciones muy elevadas podrían llegar a inhibir el proceso. Cuando los mezclamos con los lodos urbanos, que tienen una relación carbono-nitrógeno mucho más alta, se mejora ese balance de nutrientes, se diluye la posibilidad de inhibición y produces una enmienda orgánica de mucho mayor valor agronómico. Entonces estamos cerrando el círculo. Además, potenciamos la economía porque supone un menor coste de transporte y de logística al centralizar toda la gestión en el propio municipio, y un menor coste de inversión, puesto que aprovechamos, si no en la totalidad, en parte, las instalaciones que ya están construidas. Y he añadido además
una ventaja de la codigestión, ya que bueno, pues los lodos urbanos también son un problema en tratamiento, ¿no? Y la mayoría de poblaciones en España pues son depuradores de aireación prolongada, donde se estabilizan los lodos en el propio reactor. Cuando se puede poner una digestión anaerobia en poblaciones pequeñas, que no saldría rentable, a no ser que se metiesen pues, con sustratos externos. Y Castilla y León, pues yo creo que es el mejor ejemplo para ello, puesto que tiene mucha industria agroalimentaria. Y entonces, bueno, pues en ese momento hacemos un análisis de DAFO de la codigestión, donde tenemos pues unas debilidades. Tenemos que ponernos al día con las autorizaciones legales, ¿no? La planta depuradora, para poder recibir residuos, necesita hacer unos trámites legales. Necesitamos establecer unos protocolos de actuación para poder definir qué cantidad de residuos somos capaces de tratar en la planta. Tenemos unas amenazas, los residuos tienen compuestos que pueden inhibir el proceso, si se supera una concentración determinada, y además son residuos considerados como sandwich, que están sujetos a otra reglamentación y previamente pues, tienen que pasar otro tipo de tratamiento, ¿no?, antes de meterlos en digestión anaerobia. Por contra, pues tenemos ventajas, tenemos mucha disponibilidad de residuos, los residuos son altamente biodegradables. Tenemos capacidad en la planta, porque la planta actual está tratando un 40% de lo que es capaz de tratar. Y muchas oportunidades, pues impulsaríamos la economía minimizando los costes para las pymes industriales, minimizando el impacto ambiental, es decir, producir valor añadido a menor contaminación y valorizar los residuos. Entonces se decide que tenemos que investigar y nace el proyecto Advisor. Se hace un acuerdo, contratamos a un centro de investigación y empezamos a ver cómo planificar este estudio, ¿no? El primer paso fue realizar una prospectiva de los cosustratos de la zona, caracterizar los mismos, analizar qué marco legal al que estábamos sujetos. Analizar también la capacidad de las instalaciones actuales, hasta dónde podemos llegar. Estudiamos y seleccionamos todas las técnicas de tratamiento de residuos para seleccionar las mejores. Y pasamos pues, a solicitar financiación para realizar pruebas industriales y a escala piloto. Sería el paso en el que nos encontramos y una vez obtengamos pues, las conclusiones de este estudio piloto, tendríamos que subir de escala, ¿no?, e ir a una escala más demostrativa. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos los fangos de las propias edaris de las industrias, que son lodos asimilables a lodos urbanos, y luego todo el resto de residuos de la industria cárnica que son considerados sandas, como pues, grasas, gelatinas, sangre, contenido gastrointestinal, purines y pelos. En total, estimamos unas 25.000 toneladas al año de generación de residuos. ¿Cuál es la propuesta? Pues la propuesta es meterlo en los dos digestores de la EDA, generar energía para autoabastecer el consumo de la planta, generar calor para mantener el proceso de digestión anaerobia a una temperatura óptima para que se lleve a cabo, enriquecer el biogás producido en el proceso de digestión y convertirlo en un biocombustible, biometano, y producir una enmienda orgánica de alto valor agronómico. Todo esto generando un agua de excelente calidad, que es el objetivo de la depuradora. Los resultados preliminares son que todos los cosustratos, a excepción de los pelos, son aptos, el cerdo se aprovecha todo, los pelos resultan descartados y se tienen que gestionar en vertedero. La codigestión de todos los demás es técnicamente viable en la digestión anaerobia, pero es necesario implementar algunas mejoras adicionales para adaptar los residuos que son considerados sandwich y tratarlos en la digestión anaerobia. Se hace necesario, para cumplir con esta legislación sandwich, de una pasteurización o higienización para
pues para poder codigerirlos. Y se detecta que con la capacidad actual de las instalaciones no tenemos capacidad suficiente para tratar todos los residuos de la comarca. Tenemos capacidad en parte, pero no todo. ¿Qué técnicas implementamos? Pues se valoraron dos, o aumentar el volumen de digestión anaerobia, lo cual resulta muy caro, o un 2x1, pues poner una hidrólisis térmica que lo que hace es pasteurizar, y es una olla a presión que lo que hace es calentar el lodo a una temperatura suficiente para que se pasteurice, y además aumenta su capacidad de hidrólisis de tal forma que está aumentando la capacidad de tratamiento en el volumen existente de digestión anaerobia. Apostamos por esta opción y además detectamos que la mezcla de residuos animales con residuos urbanos pues tiene una proporción alta de grasas animales que puede generar problemas en digestión. Este sería el esquema de la planta tal y como está actualmente, con dos digestores anaerobios. Y esta sería, perdón, uy, bien. Vale, y esta sería la planta, cómo quedaría en el caso de tratar los residuos. Primero, tendríamos que triturar los residuos bien in situ en las pymes, bien en la planta, tendríamos que pasteurizarlos, para lo que proponemos una hidrólisis térmica, separamos la fracción grasa y luego Víctor contará qué hacemos con ella, porque estamos investigando para producir bioplásticos, metemos los lodos en los digestores y pues bueno, pues generamos biometano, energía, todo lo que he comentado anteriormente. Y ya está. Bueno, pues los pasos a seguir serían estos. Las primeras pruebas de codigestión y los inicios de los trámites legales ya los hemos hecho. Hemos solicitado autorización a la Junta para que nos deje probar tanto a escala piloto como en una mínima cantidad para poder determinar pues qué cantidad máxima podríamos meter y qué mejoras deberíamos implementar en la depuradora. Y solicitar fondos pues para poder probar todo esto, nos concedió el CEDETI el proyecto Advisor y ahora nos encontramos pues validando el sistema en planta piloto. Después de las conclusiones de la experiencia piloto se definirán las mejoras que tendríamos que realizar en la planta para llevar a cabo el proyecto a escala real. Y bueno, por mí esto es todo y ya doy paso a Víctor que os contará el detalle de lo que estamos haciendo e incluso creo, Víctor, que nos vas a hacer una visita virtual, ¿no?, en tiempos de pandemia. Sí, vamos a intentarlo. Bueno, pues dejo de presentar, no sé cómo se hace, finalizar. Vale, lo retomo justamente desde donde lo deja Marta, no sé si ya se ve la pantalla. Aún se ve la de Marta. Ok. Voy a detener la compartición de pantalla de Marta para que puedas compartir, Víctor, sin problema. Ok. Vale, creo que ya se está viendo la de Víctor ya. Vale, lo voy a poner en pantalla completa. ¿Lo veis ya en pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Amplio el agradecimiento que ya ha planteado Marta a poder participar en la jornada de hoy en este proyecto Interreg y fundamentalmente paso a su coordinador de ICE a través de la Junta de Castilla y León y al resto, por supuesto, de participantes del consorcio. Un verdadero placer. El contexto y cómo nace el proyecto, creo que Marta ha sido clarísima. Es un apartado muy, muy importante en este proyecto. Yo creo que es gran parte del éxito. Es en esos preliminares, en cómo se organizó y cómo se concibió el proyecto. A partir de ahí empezamos, yo me sigo a partir del minuto cero del nacimiento del proyecto Advisor, la puesta ya en marcha en octubre de 2018. Nos concedieron este proyecto, es un proyecto financiado con fondos FEDER, coordinado por CEDETI, en el que participamos los cuatro socios que veis en pantalla. Coordinamos desde Aqualia, pero participa Tech4Plus, Bionet y Magisa, y así
cubríamos toda la parte del proceso y, por supuesto, agradecer la participación, la ayuda, colaboración del Ayuntamiento de Guijuelo. Os voy a contar estos cuatro puntos, ya para terminar. Seré muy breve. Yo lo que quiero ahora es haceros ver cómo se está ejecutando el proyecto que ha planteado Marta, ¿no? Teníamos en principio que conseguir un consorcio equilibrado en capacidades técnicas. Entonces, bueno, una vez que teníamos desde nuestra parte como coordinadora Qualia, un operador de sistemas municipales, necesitábamos tecnólogos como la empresa Tech4Plus, también castellano-leonesa, con capacidad técnica para el desarrollo del proceso de hidrólisis térmica. Por supuesto, la participación de entidades regionales de referencia, como es el Matadero de Guijuelo, uno de los productores de estos subproductos, con mucha actividad y mucha importancia local y regional. Y por último, otro tecnólogo, Bionet, en el impulso de una nueva cadena de valorización de esos subproductos de la industria agroalimentaria. El concepto ya lo ha contado Marta, esto quizás es un poco visual, pero la idea es exactamente la misma, es modificar la vía de gestión pasada en el que los residuos de la industria agroalimentaria se eliminaban sin conseguir ningún aprovechamiento, además se eliminaban con un transporte por medio, etcétera, y el intentar desarrollar una sinergia con la instalación municipal, que ya ha comentado Marta, tiene esas capacidades para poderlo hacer. La finalidad es conseguir, por supuesto, mantener la finalidad de la propia EDAR, que es garantizar la calidad de agua tratada para su vertido en condiciones ambientalmente correctas, y lo mismo con la gestión de los lodos resultantes del proceso de depuración, al que sumamos objetivos nuevos, como es la reducción del consumo energético, porque lograríamos mejorar la producción de bioenergía. Parte de esa energía la utilizaremos para la obtención de biocombustible vehicular, promoviendo así iniciativas de movilidad sostenible. Por otro lado, la generación de biopolímeros, bioplásticos, biodegradables, a partir de esos subproductos de la industria agroalimentaria, y también biofertilizantes organominerales. Este fue el trabajo resultante de la iniciativa que ya comentó Marta, identificación de oportunidades regionales. Tenemos que tener conciencia de que alrededor de la bioeconomía, cuando hablamos de transporte, tenemos limitaciones. No se sostienen normalmente transportes de largo recorrido, con lo cual es interesante que sean, desde nuestro punto de vista, iniciativas a nivel regional. Esta fue la identificación de oportunidades que hicimos, puntos de generación, y a partir de ahí la generación del sistema de economía circular o bioeconomía que está implantado en Guijuelo, ¿no? Los procesos de tratamiento que modifican la depuradora existente no son muchos. Es el pretratamiento de los residuos sandach, de los residuos animales para no consumo humano, que podría ser incluso ya el pretratamiento, se podría hacer directamente en origen. Posteriormente, la adecuación de acuerdo a regulación, y para eso contamos con Tech4Plus, con una tecnología que ya podemos decir que garantiza la calidad que se requiere de acuerdo a normativa después de estos meses de pruebas, y generamos dos corrientes, una sólida que valorizamos en los propios digestores de la depuradora y una líquida en la que se está poniendo en marcha una línea muy innovadora de valorización para obtener biopolímeros. Si seguimos por la línea sólida, tras la digestión, codigestión en los digestores, generaríamos varias corrientes. La gaseosa sería básicamente nuestra bioenergía, que puede tener diferentes usos, pero como más innovador en este proyecto es la generación de biocombustible vehicular, el vehículo verde. Por otro lado, la fracción líquida que se genera, se ha propuesto el tratamiento con un sistema muy, muy, muy innovador. De hecho, Guijuelo ahora mismo está al frente en el desarrollo tecnológico de esta tecnología. Son sistemas anaerobios en el que electroestimulamos a las bacterias que degradan lo que contiene el agua residual y obtenemos además bioenergía. Y la fracción sólida daría lugar a esos biofertilizantes que podrían utilizarse como enmienda o como mejorador de suelos o como fuente de otros procesos, de otros productos minerales, ¿no? Y por supuesto, de nuevo, manteniendo la calidad de agua tratada y del agua depurada para su vertido al medio, ¿no? El objetivo general era establecer este sistema de valorización, y para ello nos establecimos una serie de objetivos parciales que yo creo que en vez de mencionarlos vamos a ir directamente
a comentar paso por paso cómo se han ido cómo se han ido cubriendo estos objetivos. El primer paso, el primer reto tecnológico al que nos teníamos que enfrentar era contar con una tecnología que garantizase la salubridad de los residuos, de los subproductos de la industria agroalimentaria. Esta es la instalación que construyó Tech4Plus y que se opera ya en la depuradora, en el que los objetivos eran dos: el pretratamiento para llegar a higienizarlo, ¿vale? De acuerdo a normativa, y por otro lado el doble objetivo de pretratar los lodos de la propia depuradora, que además de higienizar, mejorase la producción, incrementase la producción de biogás en la propia depuradora. Lo primero es garantizar la autosostenibilidad de la instalación, y luego la energía excedente puede tener esos otros usos que comentaremos más adelante, ¿no? O sea que hoy por hoy ya podemos concluir que garantizamos no solamente la normativa existente, sino que además el borrador de directiva de la Unión Europea sobre esos lodos, también los parámetros que se proponen, ya se puede concluir que se garantizan con el uso de esta tecnología. Siguiente proceso era el de codigestión. Esto era un trabajo en el que ya hay otras experiencias en Aqualia, incluso a nivel industrial, en el que lo que hay que tener en cuenta básicamente son tres puntos. Primero, ¿qué tipo de subproductos tenemos? Segundo, tener muy claro cuáles son los parámetros de aceptación que establecemos para alimentar esos subproductos. Este segundo punto es importantísimo. Ha hecho que en algunos casos algunas iniciativas de codigestión no han llegado a buen término. Y tercero, tener muy claro cuál es el uso final de esa bioenergía. Entonces, como primer punto, se colaboró muy estrechamente con un centro de investigación, AINIA, para la caracterización de todos los subproductos que ya comentó Marta, se habían identificado de la industria agroalimentaria, ¿vale? No solamente caracterización físico-química, sino también cuál es el potencial que tienen esos subproductos de producción de biogás. Y, bueno, se generan este tipo de curvas que son importantísimas para la toma de decisión de cómo ha de operarse esa codigestión, ¿no? Y finalmente valorar cuánto biogás podemos generar, ¿vale? Y que lo podemos hacer de una forma sostenible porque es biodegradable en los digestores y no nos van a generar problemas de operación. Uno de los riesgos en la codigestión es la generación de espumas. No tiene por qué darse, pero sabemos que puede ser un riesgo a controlar. Para eso, también este proyecto ha desarrollado tecnologías ad hoc para la identificación temprana de generación de espumas, que de manera online, trabajando online, estos nuevos sensores nos permiten establecer la operación, fundamentalmente de qué forma alimentamos los cosustratos para mantener el sistema de operación. Esto se hace de forma autónoma, ya está instalado en la depuradora de Guijuelo, un sistema de toma de decisión basado en medidas en línea, ¿vale? Así nos desprendemos de la decisión manual de personas. Un tema que va a sonar muy atractivo, y ya Dolores de Cartiz ha mencionado una iniciativa en México, no hay que irse tan lejos, lo tenemos ya en Castilla y León, en el que el biometano se utiliza para combustible vehicular. En este caso, el potencial es interesante de producción de biogás a partir de diferentes bioresiduos. Uno de ellos, y aunque no es el mayoritario, es el de las depuradoras, es la segunda línea de la tabla, pero fíjense en la parte de los residuos agroindustriales. Es tremenda la capacidad de biometano que podemos tener a nivel nacional, ¿vale? Finalmente, ese biogás, como decía, teníamos que tener claro cuáles eran sus usos. Entonces, hay tres usos en los que actualmente tenemos y que deben de ser compatibles con los nuevos que propongamos. El de uso en calderas para mantener nuestro sistema funcionando, el de motogeneración para producción de energía, y tenemos calculado que más o menos en España el 16% del biogás generado de depuradoras se envía a antorcha. Esos excedentes son los que proponemos para su uso como combustible vehicular, en el que si hacemos una estimación de cuántos coches, por ejemplo, podríamos mover solamente en las plantas que opera Aqualia, podríamos mover en torno a 2.000 coches, ¿vale? Que circulasen unos 20.000 kilómetros al año. Eso podría multiplicarse por 5 por 6 a nivel nacional solamente utilizando biogás de depuradora. Si ya pusiésemos en marcha más iniciativas de codigestión, estos números serían aún más interesantes. ¿Y cómo obtenemos ese biocombustible? Con esta tecnología que ven en pantalla, y que luego esperemos que la tecnología esté en nuestra mano y puedan ver durante la televisita que les hemos organizado, ¿no? El proceso es un proceso patentado por Aqualia, en el que es muy sencillo. El biogás se lava utilizando el propio agua residual, con lo cual no tenemos consumo
prácticamente de reactivos, y una vez limpiado el biogás hacemos un pequeño upgrading, tenemos que eliminar trazas de compuestos que nos exige la normativa como combustible vehicular, ¿vale? Le llamamos sistema de ABAD Bioenergy, que es la marca registrada. Aquí ya una foto del vehículo que ya lleva meses circulando en Guijuelo, alguna caracterización del biogás y, sobre todo, lo importante, la caracterización del biometano resultante y todos los parámetros. Es importante que todos los parámetros que nos establece la normativa los cumplamos, ¿no? Paralelo al proyecto, dentro del proyecto, pero paralelo a las iniciativas de Guijuelo, se va a valorar, siempre se va a chequear la mecánica del vehículo, cosa que ya hemos hecho en proyectos previos también de combustible vehicular, para demostrar que el biometano es perfectamente comparable con el gas natural comprimido. No es la primera iniciativa de Guijuelo, sí en Castilla-La Mancha, pero Aqualia ya tenemos varias instalaciones en funcionamiento, en Jerez de la Frontera, en Chiclana, en Lleida, en Madrid, y en Guijuelo juntamos la quinta instalación. Hay dos ya en construcción, una en Almería y otra para República Checa, que junto con las dos iniciativas, otras dos iniciativas identificadas en las que, bueno, nosotros no participamos, pero son muy interesantes, tanto en Navarra como en Galicia, esto sería más o menos el mapa de generación de biometano, de biocombustible a partir de bioresiduos en España. En Aqualia tenemos la apuesta de promover este tipo de soluciones, como ven con las iniciativas que hemos puesto en marcha, y de hecho desde el año 2018 tenemos el programa Clima, concedido por el Fondo Español de Sostenibilidad, en el que nos hemos propuesto reducir 9.300 toneladas de emisión de CO2, más o menos equivale a la plantación de 430.000 árboles en el periodo de ejecución. Y ya por último, y muy rápido, porque yo creo que es muy interesante en esta jornada diferencial la visita, voy a contar unas pinceladas del resto de procesos. Uno de ellos, como comentaba, es el tratamiento de la corriente acuosa mediante un sistema muy, muy innovador, que es el sistema anaerobio, sin consumo de energía, con bacterias electroestimuladas, que además de eliminar todos los compuestos que nos interesa del agua residual, generamos también este biocombustible. Es un proceso en el que llevamos trabajando desde el año 2013-2014, o sea que llevamos ya una gran trayectoria, y se puede decir que el sistema instalado en Guijuelo en este momento es el proceso más grande a nivel mundial basado en la bioelectroestimulación para la depuración de aguas residuales, con lo cual pues la comunidad científica desde luego está viendo en Guijuelo un espejo en el que reflejar. Hay muchos centros de investigación trabajando en estos procesos, y de hecho los resultados han sido tan buenos en Guijuelo que ya estamos en marcha para el año que viene en un nuevo proyecto todavía más ambicioso, de más escala, que instalaremos en Lleida. Bueno, esta es una foto de los dos sistemas que están en Guijuelo. El sistema de laboratorio no lo van a poder ver en la televisita porque no nos da tiempo a ver todo, pero sí van a ver el sistema, el prototipo que lleva operando ya un tiempo, ya ha sufrido esos inviernos de Guijuelo, ¿verdad? Duros, y en el que, bueno, los rendimientos han sido muy buenos. Y la última línea, la más innovadora, la de mayor riesgo tecnológico, es la de producción de biopolímeros. El por qué trabajar en biopolímeros, yo creo que además, no me voy a parar porque la presentación de Dolores ha sido muy clarificante en este tema. Nosotros nos centramos en biopolímeros de tercera generación, ¿vale? No competimos con materias primas alimentarias y no utilizamos suelo cultivable tampoco, y nuestro objetivo es generar biopolímeros biodegradables, biocompostables y además de alto valor. Hablamos de biopolímeros de cadena media, de los más caros del mercado. Para eso colaboramos con nuestro socio tecnológico Bionet, que ha desarrollado estos fermentadores, con el que alimentaremos la fracción líquida de la pretratamiento térmico de los subproductos de la industria cárnica, ¿vale? Bueno, en definitiva, yo creo que el proyecto y la iniciativa en Guijuelo es un clarísimo ejemplo de puesta en marcha de bioeconomía circular. Lo circunscribimos al entorno regional, pero por supuesto trasladable a otras regiones de la de Guijuelo, viendo a la depuradora, a las depuradoras, a las instalaciones municipales como el eje central para aprovechar las posibilidades que estas instalaciones nos dan. Estos son nuestros emails, por si quieren ponerse en contacto. Y yo creo que ahora, si les parece bien, estaba planificada la televisita. Tenemos a nuestros compañeros Ángel Encinas y Xavier Tomás
en la depuradora de Guijuelo. Si queréis, intentamos su conexión. Sí. Hola, buenos días. Soy Ángel Encinas. Gracias, Víctor, por la presentación. Estoy intentando conectar. Si me podéis decir si se ve algo. Se ve muy bien, Ángel. ¿Sí? Vale. Pues nada, buenos días. Vamos a hacer una experiencia nueva en esta época que nos toca vivir de pandemia. Vamos a hacer una visita virtual. Es la mejor forma que hemos visto para poder acercarles a las instalaciones de lo que podemos denominar una biorrefinería, ¿no? Estamos transformando una edar convencional, como ha comentado Víctor, en una biorrefinería, es decir, a partir de los residuos que en principio podían plantearse como un problema de las industrias cárnicas alrededor, lo convertimos en una factoría de bioproductos de valor, como comentaremos ahora y ya han comentado mis compañeros. Tenemos por un lado bioplásticos, por otro biofertilizante, biogás y bueno, y como no, estamos en una depuradora, agua tratada. Me gustaría comenzar por el inicio del proceso. Esto es el edificio que se ve al fondo, es en la zona de pretratamiento. Aquí es donde se llevan los residuos de la industria cárnica. Con nuestro piloto de nuestro socio Tech4Plus y su tecnología de hidrólisis térmica, lo que hacemos es una higienización de estos residuos, en parte de ellos obligados por legislación de residuos Sandatch. Y por otro lado también en los propios lodos de depuradora de la DAR de Guijuelo, también por mejorar su hidrólisis de estos compuestos para que posteriormente en una etapa de codigestión sea mucho mejor asimilable y aumentando su producción de biogás y por tanto la capacidad de tratamiento. Este pretratamiento tiene una corriente que acaba de comentar Víctor, que la fracción grasa se espera enviar a nuestros socios Bionet, los cuales desarrollaron un fermentador capaz de producir unos bioplásticos, los cuales son de pHs de cadena media, de alto valor, y sería la primera línea que podemos contar. Luego ya el siguiente paso, podemos ver aquí al fondo, si pueden señalar, aquí se ven estos dos, son los digestores anaerobios de la DAR de Guijuelo que ha comentado antes Marta, con una capacidad total de unos 3.000 metros cúbicos. Se trata de una digestión anaerobia mesofílica, es decir, a 37 grados centígrados, el cual se plantean, como digo, están sobredimensionados para la DAR de Guijuelo y serían idóneos para una codigestión de residuos. Como producto de esta digestión se obtiene un biofertilizante y por el otro lado la corriente gaseosa sería el biogás. Me gustaría, antes de pasar a la BAF, Bioenergy, comentar un poco la instalación del reactor bioelectroquímico estimulado que acaba de comentar Víctor. Como dices, el piloto, digamos, de mayor escala que tenemos a nivel mundial de esta tecnología. Se consiste en un reactor bioelectroquímico anaerobio, está electroestimulado, en el cual se le aplica una corriente eléctrica a las bacterias y combina dos tecnologías, una conocida que es una digestión anaerobia, un proceso anaerobio en ausencia de oxígeno y con producción de metano, principalmente, además de degradación de materia orgánica. Y por otro lado, la tecnología de las celdas combustibles, es decir, aplicamos un potencial, tenemos un ánodo y un cátodo, en el cual conseguimos, por un lado, más degradación de la materia orgánica y también la generación en el cátodo de hidrógeno, que eso es importante en este sistema, que obtenemos un biogás enriquecido en hidrógeno. Y por supuesto lo que conseguimos es un agua tratada con parámetros cercanos a los límites de vertido. Es un sistema anaerobio, sin ausencia de oxígeno, no consume prácticamente energía, todo lo contrario, genera un biogás enriquecido como he comentado y además consigue la eliminación de nutrientes como nitrógeno y fósforo. El siguiente piloto que tenemos aquí, que podemos ver ya en la imagen, se trata del sistema Abad Bioenergy patentado por Aqualia. Es un sistema de upgrading, es decir, de limpieza y enriquecimiento del biogás que se genera en la planta.
Consiste principalmente en dos columnas que podemos ver aquí, dos columnas de absorción por el cual circula agua residual. Es un producto que tenemos en cantidades grandes en nuestra depuradora, por tanto, es un valor añadido que tiene. Utilizamos el propio agua residual para circular en contracorriente del biogás para conseguir una limpieza de este gas. Principalmente reducimos el CO2, tenemos una unidad también de reducción del sulfídrico. Y posteriormente pasamos a una etapa, aquí que se ve un contenedor, donde tenemos una serie de equipos que lo que hace es afinar la calidad de este gas. Principalmente reducimos también la humedad de este gas. Al final, después de conseguir este gas con calidad suficiente, pasamos a unidad dispensadora. Aquí vamos a ver el vehículo que disponemos en Guijuelo, vamos a hacer un repostaje. Como digo, esta calidad del biogás alcanza valores que cumplen perfectamente la legislación vigente de biometano para uso vehicular, es decir, por encima del 85% de metano. En Guijuelo actualmente estamos cercano al 90%, y igualmente por el resto de parámetros. Lo que se hace después de conseguir esta calidad es comprimir este biogás hasta unos 290 bares y se almacenan en las botellas que se observan. Y aquí vemos un el vehículo. Este abad está diseñado para producir 1 m³/hora de biometano, kilómetros anuales. Actualmente tenemos un 15.000 kilómetros ya recorridos, llevamos ya meses funcionando. Y nada, aquí vemos el repostaje de un compañero del vehículo, el cual podemos ver que estamos contribuyendo a la reducción de CO2 a nivel regional y produciendo unos bioproductos que nos ayudan a dar un pasito más en esto que ya se ha comentado en esta jornada, que es la bioeconomía circular. Y aquí vemos un esquema general del proyecto que ya ha comentado Víctor y nada más. Espero que la visita virtual haya sido productiva y haya podido observar bien las imágenes. Cualquier duda, estoy disponible. Se ha visto fantástico, Ángel. Ha salido muy bien la cosa. Enhorabuena. Gracias. Pues con esta televisita terminamos la participación de Aqualia. De nuevo, en nombre de la compañía y de todos mis compañeros, darle las gracias por la oportunidad, y esperemos que sea un espejo y sea también un aliciente para activar más iniciativas como esta en el marco del proyecto y en otros proyectos que están en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de Aqualia por compartir esta interesante experiencia. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Recordar que pueden seguir presentando preguntas a través del chat. En este caso, contamos con Jesús Ángel, me parece que es, Blanco, perdón, de gerente de Soleae, que también nos va a presentar una experiencia, en este caso de una pequeña empresa, porque hay que visibilizar que la bioeconomía no es una cuestión de grandes empresas o de pequeñas, es de todas las empresas, y por lo tanto vamos a ver ejemplos. Después de Aqualia, una gran empresa, también ejemplos de pequeñas empresas como Soleae. Cuando quieras, Jesús Ángel, por favor. Buenos días a todos. Pues nada, muchas gracias por dejarme participar y contar nuestra experiencia. Bueno, lo nuestro es algo que como que nosotros no estábamos pensando en bioeconomía como tal. Eso es algo que nos hemos encontrado por el camino. Y entiendo por lo que se cuenta que esto se denomina bioeconomía o economía circular. Entonces, esto es parte de nuestro pequeño proyecto. Nosotros somos una empresa formada por dos personas que se dedica a producir aceite de oliva virgen extra de alta calidad en el Guijuela de la Sierra, un pueblo que está en la Sierra de Francia, Salamanca. Entonces, nosotros comenzamos nuestro proyecto en 2008, en 2009 salió nuestra primera cosecha al mercado
y comenzamos a vender el producto con grandes dificultades, porque el mercado del aceite de oliva virgen y virgen extra en este país, pues es un mercado muy complejo por un montón de motivos que no nos vamos a parar a explicar, pero el común de los mortales pues compra aceite que yo llamo de batalla en el lineal del supermercado a 3 o 4 o 5 euros incluso el litro, y nosotros tenemos un precio muy superior. Empezamos vendiendo botellas de medio litro a 12,90 o 12 euros en aquel momento, ¿vale? Entonces el precio era muy muy superior a lo que nos encontrábamos en el lineal del supermercado, y el general del consumidor pues no lo entendía este producto y lógicamente no lo compraba. ¿Qué hicimos para darle la vuelta a la situación? Muy rápidamente, o sea, porque empezamos a vender, vimos que sí que había unos canales de comercialización que absorbían este tipo de producto, pero esos canales eran cortos y pequeños, había poca demanda como tal. Lo que empezamos a hacer en ese momento fue oleoturismo, catas, ¿vale? El oleoturismo que hoy estaba muy de moda, pues cuando nosotros empezamos en el 2010, pues era algo bastante innovador, ¿vale? Porque había muy, muy poquitas empresas en toda España que hicieran oleoturismo. ¿Qué es lo que, en qué consiste el oleoturismo? Pues básicamente consiste en que nosotros llevamos a los clientes a nuestro olivar, le enseñamos cómo cultivamos los olivos, qué es lo que se hace en el olivar, le enseñamos cómo recolectamos las aceitunas, luego los llevamos a la almazara, le enseñamos cómo se moltura, le enseñamos posteriormente cómo se almacena, cómo se envasa y finalmente le enseñamos a catar, ¿vale? Las pautas básicas para la cata del aceite de oliva virgen, que son fundamentales para poder apreciar las cualidades que tiene un virgen o virgen extra. Cuando hablo de virgen o virgen extra, estoy hablando de que el aceite de oliva se parte en dos categorías principales, los aceites de oliva vírgenes y los no vírgenes. Los vírgenes son los extraídos en las almazaras por procedimientos mecánicos, ¿vale? Aceituna que se tritura y se separa la grasa del resto, ¿vale? Y se considera un zumo de aceituna, de ahí que viene la palabra virgen, ¿vale? Y luego los no vírgenes son los extraídos por procedimientos químicos en las orujeras o refinerías. Entonces, estos aceites de oliva vírgenes, pues como se consideran zumos, porque realmente, aunque sea en forma de grasa, es un zumo fresco de la aceituna que tiene olor, sabor, tiene olor y sabor, así como, por ejemplo, el aceite de girasol no tiene olor, ¿vale? Porque no huele a nada y no tiene sabor tampoco, porque está extraído por un procedimiento químico. Bueno, pues con la cata básica conseguimos que el consumidor comenzara a valorar el aceite, entendiera lo que le estábamos vendiendo y fuera capaz de pagar esa diferencia de precio que hay. ¿Qué pasó en las catas? Pues que se pusieron muy de moda o le empezaron a gustar mucho a la gente, llamémoslo como queramos, y empezamos a hacer muchas catas. Todas las semanas hacíamos catas, y en las catas pues siempre sobra bastante aceite, porque en las catas catamos normalmente 4 aceites cada persona. Si hay 10 personas catando, pues son 40 aceites, se le echa una cantidad pequeña, pero nunca se la beben, se beben a lo mejor un tercio de la cantidad que se le echa, o la mitad. Entonces todos los días nos sobraban 500 mililitros o 350, o todos los días nos sobraba aceite, y ese aceite que nos sobraba, lógicamente, lo teníamos que desechar. El aceite que se desecha, el aceite del orujo, por ejemplo, del alperujo, perdón, una vez que nosotros dejamos de cantar el aceite en los depósitos y luego lo trasegamos, ¿vale? Siempre queda una parte baja del depósito, que es donde están las borras, que es el sedimento de micropartículas de pulpa de aceituna y del agua en emulsión que estaba en el aceite y que se ha sedimentado en el fondo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues eso lo retiramos, ¿vale? Y ese aceite normalmente se lleva a refinar, el aceite que sale de ahí. Y luego, este aceite que sobra de las catas, pues igual hay que llevarlo a refinar, ¿vale? En las refinerías lo que se hace es el aceite que no es apto para el consumo humano. Cuando se dice que no es apto para el consumo humano suena así muy, muy fuerte, pero realmente lo que quiere decir es que porque consumirse se puede consumir, ¿vale? Y no te pasa absolutamente nada. A lo mejor tienes una indigestión, pero no te pasa, en el aceite no se desarrollan bacterias.
Este aceite lo que se va a hacer, porque tiene grandes defectos, por eso se considera no apto para el consumo humano, porque tiene una acidez por encima de 2 grados o porque tiene olores y sabores desagradables, pasa por un proceso químico llamado refinación, donde le quitan el olor, el sabor y el color y dejan una base aceitosa grasa insípida que es aceite de oliva refinado, la categoría aceite de oliva refinado. Este aceite de oliva refinado es la base principal del aceite de oliva a secas. Cuando vamos al supermercado y compramos aceite de oliva, sabor medio, sabor intenso, sabor suave, lo que estamos comprando es un 80 o un 90% de aceite refinado y un 10 o un 20% de aceite de oliva virgen que le va a dar un poquito de color y un poquito de sabor. Bueno, pues nosotros en vez de llevarlo, vendérselo a las refinerías que te van a pagar nada y menos, pues decidimos buscarle una alternativa mejor, ¿vale? Que nos resultara más rentable. Entonces decidimos empezar a hacer jabones, ¿vale? Y con este aceite que nos sobraba de las catas, empezamos a hacer jabones, pues eso, de forma totalmente artesanal. Hicimos unos cursos, principalmente María, la otra parte de Soleae, el otro 50% de Soleae, hicimos unos cursos y comenzamos a producir estos jabones que cuando lo comenzamos a hacer, no sé si fue en el 2011, una cosa así, sí, o a finales del 2010 o primeros del 2011, cuando comenzamos a hacer los jabones, pues tampoco había tanto auge con el tema de los jabones artesanos realmente en Salamanca. No sé si había alguna empresa, creo que si no fuimos la primera, de las primeras, pero no había como ahora que hay unas cuantas, ¿vale? Y no había tanto auge con el jabón artesano de aceite de oliva virgen. Comenzamos a venderlos en las ferias, ¿vale? ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, pues que un subproducto o un residuo, porque realmente el aceite es sobrante, o lo llevas a una refinería o a ver qué vas a hacer con él. Un residuo como tal, pues lo convertimos en la materia prima para un producto que era una segunda parte de Soleae. Cuando íbamos a las ferias, que sí que al principio hicimos muchas más ferias de venta directa, como Ecorraya en Salamanca o como las ferias en los distintos pueblos que se venían haciendo hasta esto del COVID, pues vendíamos los jabones, ¿vale? Entonces, podríamos resumir nuestra experiencia así, porque luego sí que es verdad que hemos dejado de fabricarlos, ya que los requisitos para poder comercializarlos de forma legal, porque claro, nosotros incluso estamos amparados ahora por la marca natural, que es una figura de calidad de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Pero realmente si los quieres vender de forma legal en internet, en tu página web, etcétera, etcétera, incluso en algunas ferias ya empezaban a pedirnos, pues eso, tienes que tener, para cumplir los requisitos que te marca la legislación, unas analíticas de unos laboratorios que tienen unos costes bastante elevados para lo que realmente representa la venta de este producto, ¿vale? Entonces, sí que es una alternativa y es algo con lo que estamos ahora mismo para poder hacerlo, pero de una forma legal y que realmente luego tenga un retorno que compense. Entonces, nuestra experiencia como tal es esta. Convertir algo que era un residuo en su día en una parte más de tu portfolio o de tu catálogo de productos. Muchas gracias, Jesús Ángel. Has terminado ya la intervención, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues muchas gracias por vuestra experiencia, por vuestro ejemplo. Hemos visto que las buenas ideas a veces tropiezan con barreras legales o administrativas que no se adaptan muy bien a los requisitos del trabajo de los artesanos, porque están pensados para otro tipo de producciones más intensivas. Pero bueno, estáis ahí en ello, intentando resolverlo, y eso es buena parte también de seguir avanzando en el impulso de iniciativas de bioeconomía como la vuestra. Muchas gracias por vuestra participación.
Y a continuación vamos a tener la última presentación, para lo cual contamos con Pilar Rodríguez, que eres presidenta de la empresa de economía social Por Siete, y que nos va a hacer también una presentación de cuáles son sus trabajos relacionados con la bioeconomía y la bioeconomía de la economía circular. Pilar, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bien, yo tengo yo aquí la presentación y también la envié, pero no sé si lo hago yo directamente. Vamos. Ahí va. Sí, mejor si la compartes tú para que vaya más acompasado. Vale, ¿y se ve bien? Por el momento no se ve. Ah, pues entonces... Pues no sé, entonces. No lo sé. ¿Tienes la presentación abierta en tu ordenador? Sí, sí. ¿Y le das a compartir pantalla? ¿No te aparece ahí? Espera. Compartir pantalla, es que no sé dónde tengo. En la parte de abajo tienes un cuadrito verde con una flecha hacia arriba. En la parte de abajo de tu pantalla. Pues no lo veo. Eso es... El otro día lo hice perfectamente, pero hoy no veo. No lo sé. ¿Dónde? En la parte inferior no tienes donde te aparece el chat, los participantes y compartir pantalla. Compartir pantalla, es que no me aparece. Espera, a ver. Aquí estoy, espera, sí, sí. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí estoy ahora y entonces tengo que... Verás, se te abrirán distintas opciones de lo que tengas abierto en el escritorio. Y no, creo que la tenemos guardada de otras veces. Igual no, pero es que he hecho otra. Os la mandé el otro día y lo he actualizado también. Espera un momento. Vale. Si la tienes abierta, lo tienes que ver en pantalla. Sí, la tengo abierta. Perfecto, ya la estamos viendo. Perfecto, muy bien, eso es. Vale, pues buenos días y ya está, ¿vale? Bien, como decía Jesús... Puedes darle abajo también al simbolito de pantalla completa. Le digo a Inés que la estaba buscando. Ahí, ¿vale? Perfecto, ahora ya está perfecto. Ahora, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Y decía que, como nos presentaba ya Jesús, Por Siete es una cooperativa de iniciativa social y centro especial de empleo que comenzamos nuestro trabajo en el 2006 aquí en Salamanca. Y nosotros nos planteamos el objetivo de crear empleo en el colectivo de personas con discapacidad. Y en el marco de la economía social, como bien ha dicho, puesto que somos cooperativa de iniciativa social y centro especial de empleo, y de la economía también circular, puesto que somos gestores de residuos. Fuimos empezando poco a poco. En un primer momento comenzamos con el aceite vegetal usado. Posteriormente pusimos en marcha ropa y textil. Hace un año recogemos también y trabajamos el tema de los residuos y de aparatos eléctricos y electrónicos, también tóner y cartuchos y pilas y baterías. De lo que tratamos es de alargar la vida útil de los residuos. Para eso también, con la nueva también legislación o de las últimas, somos preparadores para la reutilización. También garantizamos, lógicamente, la trazabilidad de los residuos desde que recogemos hasta que terminan en un gestor finalista con la documentación. Y pretendemos ofrecer un servicio eficaz y por eso nos enclavamos sobre todo en Salamanca y la provincia, ¿vale? De manera que también, porque el tema de residuos es complejo en cuanto estamos en territorios como el nuestro, que es muy despoblado y además supone hacer muchos kilómetros, ¿vale? Bien, economía circular, puesto que estamos enmarcados en el reciclaje y se trata de que todos los residuos que recogemos hagamos todo lo posible para que vuelvan de una manera u otra, bien por su tratamiento, por su descomposición, a los sistemas otra vez. Comenzamos, como os dije, con el aceite vegetal usado. Este es un residuo que recogemos en dos áreas, en el sector HoReCa, todo lo que es hostelería, ahora con crisis,
que está todo cerrado y también en hogar. Nosotros en el año pasado recogimos aquí en Salamanca, en la provincia, 336.271 kilos de aceite, que una vez que lo preparamos, lo limpiamos, pues pasa a las fábricas donde lo convierten en biodiesel. Prácticamente, salvo alguna parte de lodos, que también lo recoge otro gestor, un porcentaje muy elevado de lo que recogemos tiene muy pocas mermas, pasa a ser biodiesel. Para eso nosotros aportamos a la hostelería los bidones, que realmente nos supone un esfuerzo importante y que tengo que decir que es un sector este de estos residuos que, bueno, pues que ahora mismo estamos recogiendo sin coste ninguno. Eso supone a veces dificultades, sobre todo cuando el sector está en crisis, ¿vale? Y en el hogar lo hacemos a través de convenios con los ayuntamientos o con la Diputación. Y lo que hacemos es con contenedores que están en la vía pública, pues establecemos rutas, una vez que están llenos más o menos, pues lo recogemos y se reponen otra vez. Cada persona, fijaros como datos, se estima, las estimaciones más pequeñas es que generamos 6 kilos de aceite vegetal usado al año. De los hogares se está reciclando solamente los estudios que hay un 12%. El 88% restante termina todavía en los ríos y luego las depuradoras. Primero las depuradoras, luego los ríos. Y en el sector Horeca se está reciclando un 72%, pero todavía hay un 28% que también termina, acaba con los desagües y en el río. Luego todavía aquí hay una parte muy importante de este residuo que se podría reciclar y convertir en. Sí saber que hay datos que nos dicen que un litro de aceite contamina hasta 40.000 litros de agua. Y datos que nos aportaban del Consorcio de Aguas Residuales de Bilbao en el 2015, decía que el coste de depuración del aceite vertido supone, las depuradoras, un 0,46 euros por litro. Una barbaridad si todavía todo el aceite que hemos dicho termina por estos canales. Entonces, aquí todavía tenemos mucha capacidad de recoger y con eso de cuidar el medio ambiente y de seguir generando empleo. Bueno, el esquema es muy sencillo, puesto que nosotros recogemos en la persona que cocina, lo deja en una botella de plástico bien cerrada. Para eso nosotros también hemos hecho muchas veces difusión de unos embudos que se adaptan fenomenal, que a la gente les encanta. Y que eso hace que se quede totalmente cerrada luego la botella, para lo cual luego la gestión es más fácil. Al contenedor nosotros recogemos y en nuestras instalaciones se hace un tratamiento de, bueno, de limpieza de agua y de residuos a las fábricas donde elaboran el textil y el calzado. Este es un residuo que ya está saliendo como uno de los residuos también complicados, difíciles y que además de gran cantidad se generan muchísimos textiles muy difíciles todavía de reciclar. Nosotros el año pasado recogimos aquí en Salamanca y un poquito en la provincia 431.667 kilos. ¿Vale? Deciros que se reutiliza, nosotros en la preparación para la reutilización estamos un poquito más bajos que esto, pero los datos es que no se reutiliza más de un 8% de la ropa y del textil y calzado, porque el otro pues no está en buenas condiciones. Se está reciclando un 10%, muy poco, y a vertedero sigue yendo un 82% de lo que recogemos. No nosotros, estos son datos a niveles de España y también muy parecidos a la Unión Europea. Bien, en nuestro país, fijaros que ahora mismo se genera 1 millón de toneladas al año. Todavía solo se está recogiendo en origen un 11% de este residuo. Y cada tonelada que llega a los vertederos o se incinera está suponiendo un coste de 110 euros tonelada. Nosotros aquí tenemos un interés muy grande en plantearnos, en ver la posibilidad de proyectos los que estudiemos cómo se puede reciclar el tema del textil. Sabemos que es complejo por las diferentes
fibras que tienen y sus composiciones. Hay algunos estudios que se están haciendo en distintos países de la Unión Europea, pero todavía esto pues, es algo que está muy, muy en pañales. Bien, otros de los residuos que recogemos son los aparatos eléctricos y electrónicos. También se generan cantidades enormes. Estos residuos están mucho más estructurados porque están establecidos ya los scrap, que como sabéis son los productores que se hacen cargo en parte de los costes de reciclaje de estos residuos. No lo he dicho, pero con la ropa y el textil se está en todo ese proceso, que los fabricantes se constituyan en scrap y asuman también el coste o parte por lo menos de lo que se puede reciclar estos o la gestión de estos residuos. Nosotros aquí tenemos algún convenio ya con alguno de los scrap y vamos recogiendo pues, en puntos limpios, en empresas, y lo que hacemos es preparar para la reutilización todo aquello que todavía puede hacerse. Por ejemplo, en el tema informático, pues es verdad que nos entran pantallas que están muy bien, que entran ordenadores que también, una vez que quitamos todos los datos se pueden volver a utilizar. Y después, pues por supuesto, teclados, ratones, etc. También tenemos para preparar para la reutilización el área de lavadoras y todo el pequeño electrodoméstico. ¿Vale? Y también podemos, además de preparar para la reutilización, podemos descomponerlos en las distintas piezas. Bueno, pues este es un área que hemos comenzado hace un año y que todavía tiene mucho camino por recorrer. Hemos hecho varios cursos importantes porque es una normativa que cambia con mucha frecuencia. Ahora mismo el tema de los residuos vuelve otra vez a tener. Que eso hace que estemos en permanente formación. Y el esquema es lo que os he dicho, es recogemos, clasificamos lo que se puede preparar para la reutilización o lo que tiene que ir al reciclaje. Al final, la reutilización, aquello que todavía está en buenas condiciones, se puede vender como elementos de segunda mano, con todas las garantías, y lo que no, pues va a las plantas finalistas. Importante pues recoger la cantidad de materias primas del futuro que pueden generarse a través, que ya se hace, ¿no? Una buena gestión de los residuos. Es verdad que es un área complejo y complicado porque hay mucha cantidad de residuos, porque es muy importante recogerlos en origen, porque es muy importante todo el proceso de separación. Pero es fundamental hacerlo, puesto que a través de la reutilización y del reciclaje, sí que hay muchísimos productos que vuelven otra vez a los ciclos de producción. Por eso nosotros siempre, es verdad que somos una cooperativa pequeña, somos ahora mismo 22 personas en nuestra empresa, pero el animar a cualquier empresa que sea, esté dispuesto a investigar estas áreas en las que estamos trabajando, incluso en otras, pues nosotros siempre estamos abiertos. Desde luego no paramos en darle vueltas a unas cosas y a otras. Esta es un poco la presentación nuestra y no sé si hay alguna pregunta o tenéis algún interés. Sí que deciros que, bueno, que también cualquier visita que queráis, una vez que pase todo esto de COVID, que queréis realizar a nuestras instalaciones, siempre da una idea importante de la gestión que se puede hacer. De hecho, tenemos la experiencia de que cuando hemos realizado visitas de colegios, de distintos colectivos, la gente se sorprende, ¿no?, de la cantidad de residuos que generamos y todo lo que se puede hacer con ellos. En concreto, con el tema textil, deciros que además con el tiempo de la ha sido impresionante la cantidad de residuos textiles que estamos recogiendo. Entonces, ahí hay todo un sector de investigación y de creación de puestos de trabajo. Muchas gracias por vuestra invitación y por poder compartir con nosotros.
Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. También un proyecto no solo de economía circular y algunos aspectos de bioeconomía, sino también de una economía social importante, ¿no? Sí que tenía una pregunta específica en relación con el aceite usado, por ser el ámbito más específico de bioeconomía, y es qué tipo de usos hacen las entidades, las empresas a las que les suministráis el aceite usado que recogéis. Sí, nosotros todo el aceite va a las plantas, a las fábricas que generan y que hacen biodiesel. Generalmente solemos trabajar con dos de las plantas y es eso, todo el aceite. Además, ahora también hay una escasez importante en las plantas, ¿no? De hecho, llaman constantemente, ¿no?, a ver si tenemos más aceite, pero también hay que señalar que el tema ahora mismo del cierre del Horeca, pues está suponiendo una merma muy importante de aceite. Pero todo, Jesús, todo el aceite nosotros lo vendemos a las plantas, a las fábricas de fabricación de bienes. Muchas gracias. Tenemos el chat abierto por si alguien quiere plantear alguna pregunta más a cualquiera de los ponentes, ¿no? Yo sí que tenía una pregunta, mientras tanto, para Qualia también, en relación con las barreras legales que pueden haber encontrado en relación con la mezcla de diferentes tipos de bioresiduos, porque una de las limitaciones o requisitos de la ley es que no pueden mezclarse diferentes fracciones de bioresiduos, hay que hacer una gestión separada y demás. No sé si nos podéis aportar algo, porque vosotros estáis de hecho mezclando diferentes tipos de residuos en el digestor, ¿no? ¿Qué barreras legales os habéis encontrado? ¿Cómo las habéis resuelto? Hola. Tengo problemas para iniciar mi vídeo, lo siento. No sé qué pasa. No, barreras legales ninguna. Lo único que para gestionar un residuo tú tienes que estar dado de alta, o sea, tienes que cumplir unos trámites legales, no es ninguna barrera, es simplemente adaptarse a la normativa. Tienes que cumplir unos requisitos legales, solicitar a la Junta una autorización para que, bueno, no tú, en realidad el ayuntamiento, el propietario de la instalación, la depuradora se convertiría en una planta de gestión de residuos. Y en cuanto a los residuos Sandatch, pues tienen que cumplir la normativa de residuos de subproductos animales no destinados al consumo humano y tienen que ser higienizados. Entonces, no es ninguna barrera, sino que hay que cumplir unos trámites legales y que llevan un tiempo. Simplemente. Y además yo sumaría que además es una necesidad. De hecho, lo que se hicieron en las pruebas iniciales antes de arrancar la iniciativa ya a escala piloto es interesantísimo el hacer esas, digamos, recetas de subproductos o de residuos, porque así se maximiza la producción de biogás y también se minimizan cualquier tipo de problemas que pudiésemos tener, ¿no? Y luego hay también el amparo y también agradecer, ¿no?, la Junta de Castilla y León. Estamos en el ámbito de un proyecto piloto, para eso existe una regulación concreta y todo lo que se hace es bajo una autorización, bajo el marco del proyecto que estamos de innovación, ¿no?, y de pilotaje. Sí, en este sentido la Junta nos ha autorizado, bueno, nos solicitó, aunque la cantidad de residuos que estamos tratando en la hidrólisis es mínima, o sea, estamos hablando de sacos a la semana, nos solicitó pues pedir esa autorización para que todo quede recogido. Bueno, lo hemos hecho en el marco del proyecto, pero claro, si esto se convierte ya en una solución a largo plazo, pues sí que requeriríamos así que necesitaría el ayuntamiento pues tener esa autorización. Y estos trámites, lamentablemente, llevan mucho tiempo. Nosotros tenemos experiencia En sitios, en Galicia, por ejemplo, estamos codigiriendo residuos de la industria de procesado de pescado y además ha servido para poder mantener la digestión anaerobia en marcha, puesto que
bueno, pues el agua en Galicia viene muy diluida, hay muchísima infiltración del terreno. Con la carga que entraba a la planta éramos incapaces de sostener el proceso, y la aportación de fangos industriales pues no solo está contribuyendo a la economía circular, sino que está además ayudando a estabilizar el lodo de la depuradora de Tui, ¿no? Emasesa, por ejemplo, es un, yo creo que es el ejemplo a poner en codigestión, donde, bueno, pues se ha hecho, ha gestionado una autorización ambiental integrada, porque las cantidades de residuos que se gestionan en la planta de Sevilla son, son muy grandes, y bueno, pues codigiere previo pretratamiento, pues cáscaras de naranja, residuos de aceituna, un montón de cosas, ¿no? No solo lodos. Y bueno, simplemente es eso. La Junta apoyó el proyecto, le gustó, y nos dio una autorización provisional mientras ejecutamos el proyecto. Siento el vídeo. Muchas gracias, Marta. Entonces, ¿no vas a poner el vídeo al final? No, que siento mi cámara, digo. Que... Ah, vale. Es que te había entendido que era la cámara, perfecto. Tengo que reiniciar el ordenador, o sea, no soy capaz. Vale, no pasa nada, te oímos perfectamente. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más en el chat. Si no se anima nadie más, pues vamos a dar por finalizada la jornada. Agradecer una vez más a todos los participantes su presencia aquí, y recordar que tenemos la página web del proyecto a través de la cual pues, todos los participantes y otras entidades que pueden estar interesadas, a las que podéis transmitirle desde aquí la posibilidad de participar en las distintas iniciativas del proyecto, en esos diagnósticos empresariales, en esos planes de acción, en ese banco de proyectos y en ese asesoramiento para la búsqueda de financiación, pues que puedan estar también pendientes de nuestra página web o contactar directamente con alguno de los socios del proyecto. Muchas gracias a todos, y lo dicho, les animo a seguir el proyecto a través de la página web. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós.